Bueno, queridos camaradas, queridas camaradas, camarados y camaradas. Yo cuando llegué aquí, no sé por qué, pero le dije a Diosdado ahorita. Diosdado está famoso ahora. Un domingo está con Shannon, luego está con Dilma, luego con Fidel. Está famoso, ahorita lo estaba tocando para que si se me pega algo, pues. Los tenemos locos a la derecha de aquí. Están como locos, no saben que nosotros no descansamos de trabajar como hermanos, como hermanas, por el bien de la patria, por el amor a la patria, por la estabilidad de Venezuela, por las relaciones con nuestros hermanos en el mundo y las relaciones con todos en el mundo. En ese sentido quiero saludar la presencia de un gran compañero, gran camarada, de nuestro comandante Hugo Chávez y gran camarada y amigo del comandante Fidel Castro Ruz. Se trata del profesor intelectual europeo Ignacio Ramonet. Hermano, siempre nos visita, siempre tenemos en él una palabra orientadora, siempre lo escuchamos con especial atención. Lo escuchamos siempre con especial atención, hermano Ramonet. Gracias por estar en todas las batallas, en todas las circunstancias, en las buenas y en las mejores. Buen día para estar en Venezuela hoy, 22 de junio 2015. Ya tenemos fecha, ya tenemos nueva victoria, ya tenemos el 6 de diciembre para nuestro pueblo sumarlo. Sumar esta cita a las fechas históricas de este largo camino hacia la independencia definitiva, hacia la dignidad de la patria. Pudiéramos decir, como dijo aquel animador, ¿se acuerda? Ya tenemos fecha, ya tenemos nueva victoria. 6 de diciembre, día de batalla admirable para una victoria admirable del pueblo de Venezuela, nuevamente. Quiero felicitar al Consejo Nacional Electoral, a su presidenta Tibisay Lucena, a las rectoras, rectores del Consejo Nacional Electoral, del Poder Electoral. Esta mañana recibí su llamada para informarme como jefe de Estado que el Poder Electoral, en cumplimiento de su cronograma de trabajo, había decidido convocar las elecciones de la Asamblea Nacional para el 6 de diciembre de este año 2015. Y lo primero que hice fue agradecerle la llamada y felicitarla. Felicitarla. Porque cuánto ataque ha recibido esta noble, profesional, digna mujer venezolana que le ha tocado asumir el reto de presidir el poder electoral creado por nuestra constitución de 1999, por la constituyente del 99. Como ella misma dijo, nos los acaba de recordar compañero alcalde Jorge Rodríguez. Yo también se lo había dicho a ustedes, se lo venía recordando a nuestro amigo que ha llegado de Europa, Ignacio Ramonet. Cuando el vicepresidente ejecutivo, Jorge Arriaza, aquí presente, un aplauso para nuestro vicepresidente ejecutivo, querido camarada. Hace una semana, dos semanas, ¿no, Jorge? Dos semanas estaba en Bruselas, en la cumbre de la Unión Europea y la CELAC. Y se le acercaron varios primeros ministros, no voy a decir nombre, porque, bueno, uno en las relaciones diplomáticas tiene que saber
conversar, y lo que en privado se conversa, en privado se queda. Se le acercaron uno, dos, tres, cuatro, cinco primeros ministros, uno, dos, cuatro, seis, ocho cancilleres de toda Europa. Hay un presidente que lo miraba de lejos así, que tiene un apellido que empieza por R de rata mayúscula, que ni se le acercó. Bien lejos le dije yo a Jorge, cuidado con ese señor, señor en pava. Ahora, yo le contaba a Ramonet, casi se me sale el nombre. Ese señor, un primer ministro, ellos se le acercaron a nuestro vicepresidente y le dijeron, qué lástima que ustedes suspendieron las elecciones parlamentarias. ¿Por qué Maduro suspendió las elecciones parlamentarias? ¿Que no va a haber Asamblea Nacional en Venezuela, Parlamento? Y por ahí se iba el cuento. Para que ustedes vean la culta Europa, la informada Europa. Y nuestro vicepresidente, así tranquilo como es él, le decía, pero ¿quién lo engañó a usted? ¿Por qué usted es capaz de decir tan barrabasada mentira? En Venezuela, déjeme informarle, señor primer ministro, señor canciller, en 15 años, 16 años de revolución, hemos hecho 19 elecciones. Es la primera sorpresa de este tipo de personaje, que tiene mucho poder, pero tiene tanto poder que al final no tienen nada. En Venezuela se han hecho 19 elecciones de gobernadores, de alcaldes, de parlamento, de presidente, referéndum revocatorio. Y este año, cuando lo fije el Poder Electoral, se va a hacer la elección número 20. Ah, pero sí va a haber elecciones. ¿Cómo no va a haber, por favor? Es un mandato de la Constitución. Y nosotros somos los que estamos más deseosos de que se cumpla el mandato de la Constitución y haya elecciones este año. Esa fue la respuesta de nuestro vicepresidente. Pero además, debe saber usted, señor primer ministro, que de 19 elecciones, en todas las circunstancias que nos ha tocado vivir, con golpes de Estado, con guerra económica, con guerra psicológica, política, con todos los medios de comunicación nacional e internacionales en contra, debe saber usted que de 19 elecciones, nuestra revolución ha ganado 18. Y ya estamos preparados para ganar la número 19. La mentira, el lobby de la mentira, que va por el mundo diciendo que en Venezuela hay una dictadura, que van por el mundo promoviendo el odio contra nuestro país, promoviendo el odio, ellos dicen contra Maduro, antes era contra Chávez, no es contra Maduro, no es contra Chávez. Es contra nuestro país, es contra la idea de lo que significa Venezuela, es contra la idea original de Bolívar, es contra las ideas de nuestra patria y nuestros valores. Promueven el odio, el desprecio, y buscan, promoviendo el odio y el desprecio, una intervención a Venezuela. Es que ustedes creen que hace una semana, cuando tuvimos la dicha de ver a nuestra Vinotinto triunfar sobre Colombia, nosotros estamos con la Vinotinto en las buenas, en las malas y en todas. Un aplauso a la Vinotinto desde acá. Tremendo juego. Qué coraje de juventud se levanta. Vamos para allá, miren. Poco a poco, las derrotas son grandes escuelas para las grandes causas, para las grandes luchas, para los grandes objetivos, para las grandes metas. Y yo estoy seguro que la Vinotinto, más temprano que tarde, va a coronar con el éxito en las grandes competencias mundiales. Y estaba recordando a la Vinotinto porque el domingo pasado, ¿ustedes creen que al señor este Felipillo parte 2, el Felipillo de por acá,
más de Norteamérica que de Latinoamérica. ¿Ustedes creen que él se le chispoteó el Twitter aquel? ¿Ustedes vieron el Twitter contra Venezuela, contra la Vinotinto? En un momento de alegría, pues nuestra selección estaba jugando y batallando. Salieron a cerrar todos los espacios como se hace. Ayer fue un error que se cometió en los primeros 10 minutos. Dejaron libre a Brasil los primeros 10, 15 minutos y después, bueno, nos dio la sorpresa, pero en el juego contra Colombia eso no sucedió. Y cuando la Vinotinto estaba batallando en una competencia deportiva, viene este señor y lanza aquel Twitter. Si usted lo analiza bien, las palabras que usa, cómo lo redacta y el momento en que lo hace, ese señor lo que hizo fue destilar el odio que tiene Felipe Calderón contra el pueblo de Venezuela, contra la historia de Bolívar, la envidia que le tuvo Hugo Chávez en vida. Yo la vi con estos ojos, cómo ese señor envidiaba y temblaba de envidia frente a Hugo Chávez. Se le caían las medias, eso sí. Yo fui testigo. Hay cosas de cosas que están en el silencio diplomático, pero si me busca la lengua, Felipe Calderón, las puedo decir. Las puedo decir en su momento. Que fui testigo como canciller. Ahora, ¿por qué ese señor y el otro Felipillo que vino y se fue como un cobarde vienen de la forma que vienen a Venezuela? Porque le han sembrado un odio, un desprecio contra los venezolanos, contra las venezolanas. ¿Y quién le ha sembrado ese odio? Esta oligarquía, esta derecha maltrecha, que vive en un lobby permanente de la mentira. Ahora quién sabe con qué van a salir, ¿verdad? Cuando yo estaba viendo a la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, hacer todos los anuncios con aquella majestad, con aquella fortaleza institucional, con aquella claridad de lo que es el cronograma, la preparación. Y después cuando dijo, y el 6 de diciembre será la fecha, por mi mente pasó primero el pueblo venezolano, primero. Y pasó el sentimiento tremendo que tiene nuestro pueblo de lealtad y de amor por nuestro comandante Hugo Chávez y por la causa y el legado que nos dejó. Y me dije dentro de mí, comandante Chávez, el pueblo no te va a fallar. El 6 de diciembre va a ser una nueva y gran victoria para nuestro pueblo. Como no las pongan, como la quieran, así será, es una cita con la historia. Y no podemos fallar, camaradas, hombres, mujeres, juventud de la patria. Pero también me pasó por la mente, ay, ¿qué le pasará a esta gente ahora? ¿Qué van a decir ahora en el mundo? ¿Qué le van a decir a toda la gente? ¿Qué van a decirle a los miembros de esta internacional de las espadas, de la derecha? ¿Qué le van a decir de todo el dinero que invirtieron, miles de dólares? Yo no sé si los mazazos el miércoles pudiera sacar parte de las pruebas que nos han llegado del dinero depositado en las cuentas de estos grupos que han ido a hacer lobby en el mundo para mal poner a Venezuela. Yo creo que es tiempo de sacar las pruebas de esas cuentas, miles de euros, de dólares, venidos de dinero sucio de la derecha internacional. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Ah? Se perdió esa plata, caballero. Venezuela, como era de esperar, tiene elecciones parlamentarias el 6 de diciembre y este pueblo tiene una cita con la historia, con la lealtad y con el amor más grande por los ideales que nos dejara el comandante Hugo Chávez. Así que mi primera palabra en este encuentro con los candidatos y candidatas de la patria, levanten la mano los candidatos y candidatas. Dios mío, felicitaciones a ustedes también, queridos hermanos y hermanas. Los hemos seguido a través de los medios de comunicación, del Twitter, que lo manejan muy bien. Los felicito, las felicito.
Los he visto pariendo, subiendo por acá, bajando por acá, escuchando al pueblo. ¡Qué tremendo aprendizaje! Tremendo aprendizaje. Escuchar al pueblo es uno de los elementos más importantes de la pedagogía chavista para hacer política revolucionaria. Escuchar al pueblo. ¡Que viva! Es uno de los elementos más importantes. Por eso, yo le dije a la Dirección Nacional, quiero saludar y que le demos un aplauso a todo este maravilloso equipo de mujeres y de hombres de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hombres y mujeres del pueblo. Quería saludar a cada uno de ustedes, a los vicepresidentes regionales, compañero vicepresidente de la región Los Andes, Darío Ramón Darío Vivas Velasco. Los Andes, ¿dónde están Los Andes aquí? ¡Que viva Trujillo! ¡Que viva Mérida! ¡Que viva el Táchira! Aquí están sus gobernadores, Trujillo, Mérida, Táchira. Un abrazo, gobernadores y hermanos. Igualmente, el vicepresidente de nuestro Partido Socialista de la región centro-occidental, Julio León Heredia. Un saludo al pueblo de Lara, al pueblo de Yaracuy, a su protector, comandante Reyes Reyes, a su gobernador de Yaracuy. Igualmente, un saludo a la región centro-occidental, Falcón Zulia, y a Francisco Javier Arias Cárdenas, vicepresidente. Un saludo a la región Llanos Norte, Cojedes y Guárico. El Guárico. Erika Faría Peña, vicepresidenta del Valle. Erika del Valle, Faría Peña. Igualmente en la región Los Llanos, nuestros hermanos de Portuguesa y de la cuna de nuestro comandante, nuestra querida Barinas, Adán Coromoto Chávez Frías, camarada Adán, que siempre nos orienta con los escritos que saca toda la semana, ¿no, Adán? Por el Twitter. Yo los recomiendo. Los escritos de Adán sobre las coyunturas internacionales, la coyuntura nacional, sobre el pensamiento. Si alguien logró conocer a profundidad el proceso evolutivo de los valores y el pensamiento de nuestro comandante Hugo Chávez y conocer cada detalle de su carácter, ese es nuestro hermano Adán Coromoto Chávez Frías. Yo recomiendo sus artículos, su orientación, su palabra orientadora. Igualmente, el vicepresidente, la vicepresidenta de Los Llanos Sur, de Apure y Amazonas, camarada Nicia Maldonado, gran lideresa de los pueblos aborígenes del Amazonas, hermana. Igualmente saludo, aunque está un poco malito, que dicen, enfermito. Taret El Aizami, la región Aragua y Carabobo. Igualmente, el vicepresidente de la región capital, distrito capital, Miranda y Vargas, camarada Elías Jagua Milano. Elías. Igualmente saludo a el camarada Aristóbulo Isturiz, vicepresidente de la región Anzuategui y Nueva Esparta, su gobernador Mata Figueroa, Luis Acuña,
Igualmente saludo a los gobernadores presentes de Vargas. El de Miranda no lo puedo saludar porque está en Nueva York. El príncipe de Nueva York. Tremendo vago, ¿no? Tremendo vago tiene la oligarquía, un monstruo, pues. En Nueva York, como dijo Jorge Rodríguez, se fue de vacaciones y a conspirar a Nueva York, la cumbre de Nueva York. Estemos pendientes, porque nosotros estamos informados en tiempo real de todos y de todo. No me pregunten cómo, pero nos enteramos de todo, caballero. Tenemos demasiados amigos en el mundo. Hay demasiadas patriotas cooperantes. Pendientes, pues. No digo más. El príncipe de Nueva York. Bueno, igualmente el compañero Jesús Farías, vicepresidente de Monagas y Sucre. Un aplauso para los camaradas de Monagas, de Sucre. Y el vicepresidente de la región suroriental, el Estado Bolívar y del Tamacuro, Pedro Elías Carreño. Bueno, un saludo a todos ustedes, queridos compañeros. Este encuentro de trabajo lo teníamos estipulado en el cronograma para este lunes. Ya entramos en la recta final de esta jornada tremenda de construcción, de aprendizaje, de lucha. Les ha tocado a ustedes asumir una responsabilidad en un momento complejo de la vida de nuestro país. Son retos que hemos ido asumiendo, y de cada reto, de cada dificultad, de cada lucha que llevamos adelante, siempre hay un conjunto de lecciones, siempre hay un aprendizaje. Tengo que decirlo, siempre hay un crecimiento intelectual, moral, político, hasta físico, pues, porque es un esfuerzo integral del liderazgo colectivo de la revolución bolivariana y fundamentalmente del liderazgo de base de la revolución bolivariana. Liderazgo de base. Ustedes saben que hubiera sido muy sencillo, estoy seguro que el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela así lo hubiera apoyado. Hubiera sido muy sencillo para mí y para nosotros, dadas las circunstancias de la guerra política, psicológica, económica, financiera, nacional, internacional, solicitar un voto de confianza del Congreso, de sus delegados de base, electos por el voto popular, para como presidente y dirección nacional designar todos y todas las candidatas de todos los circuitos. Pero si hubiéramos hecho eso, hubiéramos negado la fuerza rebelde, revolucionaria, democratizadora de lo que es el chavismo en Venezuela, el nuevo bolivarianismo. Nos hubiéramos negado a nosotros. Hubiéramos negado el camino de Chávez. No hubo duda ni un segundo. No se barajó como opción posible. Y ya eso dice muy bien de lo que llevamos en el corazón los hijos de Chávez. La dirección nacional, el alto mando político, los gobernadores, los alcaldes. No se barajó ni una sola oportunidad de designar a dedo los candidatos y candidatas. Hubo consenso absoluto en la propuesta que yo hice de ir a elecciones abiertas, primarias por la base, para elegir nuestros candidatos y candidatas. Pero además, en la búsqueda que surgió de los congresos de la juventud, del Congreso de las Mujeres, del Congreso Campesino, del Congreso de la Clase Obrera,
de los consejos presidenciales de Poder Popular, surgió la propuesta de que la Asamblea Nacional, a ser elegida este año, tuviera una carga decisiva y fundamental con la participación y la presencia del liderazgo de las mujeres, del liderazgo de la juventud venezolana, del liderazgo del pueblo de base. Eso surgió en el debate, en el trabajo. Forma parte de nuestra espiritualidad, de nuestra ideología, de nuestra política. Y empezamos a trabajar. Yo hice la propuesta en el Congreso de la Juventud. Por lo menos la mitad de los candidatos y las candidatas y de los futuros diputados y diputadas, por lo menos la mitad, deben ser jóvenes menores de 30 años, de 21 a 30 años. Y miren cómo vamos aquí. ¡Que viva la juventud! Pero además, queridos camaradas, producto de la lucha de varias generaciones, producto del carácter feminista declarado así por nuestro comandante Hugo Chávez de la Revolución Bolivariana, producto de la lucha de mujeres como María León, que está aquí, nuestra vicepresidenta de mujeres, lideresa de las luchas por la igualdad, producto de la lucha de tantas mujeres que tenemos aquí. Un saludo a la primera combatiente, doña Cilia Flores, Concilia en Familia. ¿Qué tal les parece el programa? Mucho mejor que el mío, ¿verdad? Tremendo programa. La felicito, la cineasta Cilia Flores. Ya la están postulando para el Oscar 2015 de la Real Academia. No me extraño si se lo dan. Producto de la lucha, miren todas las mujeres que están aquí. ¿Ah? María Cristina Iglesias, camarada, vicepresidenta de Formación e Ideología, directora, rectora de la Escuela Nacional de Cuadros y Cuadras. Blanca Ecao, vicepresidenta del Gran Polo Patriótico y Movimientos Sociales. Nicia Maldonado, Jacqueline Faría, Yelitze Santaella, Isis Ochoa, Erika Faría, Andreina Tarazón, Gladys Requena, parece que tiene un peinadito y no la reconocía, Gladys, por allá. Ministra del Poder Popular para la Mujer. Entre otras, pudiera nombrar no sé cuántas, 100, 200, 300 de ustedes. ¡Una bulla a las mujeres! Nora Castañeda, que la llevamos en nuestro recuerdo. Honor y gloria a Nora Castañeda. Producto de todas esas luchas, se propuso también, vamos a buscar un método que por fin, de una vez por todas, logremos que el 50% de nuestros postulados y postuladas sean lideresas, sean mujeres, y ojalá nos acompañe la conjunción de eventos y la suerte para que el día que estemos aquí celebrando la victoria y juramentando los diputados y las diputadas ya electas, juramentemos el 50% por lo menos de mujeres ya diputadas de nuestra bancada mayoritaria. Ojalá, ínchala, pido a Dios porque así sea y pido al pueblo porque así sea. Allí surgió
la fórmula perfecta, compañero Ramonet. Yo no sé si en otra parte del mundo esta fórmula existe, pero pudiera ser una propuesta. Rodrigo Cabezas, nuestro vicepresidente, el canciller del partido, Rodrigo Cabezas, del Zulia para el mundo. Está vestido con la camisa de Alianza País del Ecuador. Ah, porque él es de raíz ecuatoriana. Su padre es ecuatoriano, bolivariano. Rodrigo, sería bueno llevar esta propuesta al Foro de Sao Paulo y a las instancias de coordinación de los movimientos y partidos socialistas, revolucionarios, progresistas, patrióticos, comunistas del mundo. Una fórmula perfecta. La base postula con una fórmula que garantiza que la mitad de los postulados sean hombres y la otra mitad mujeres. Y la otra mitad sean jóvenes de 21 a 30 años. Es maravilloso. Es una fórmula que da resultados maravillosos, admirables. Da resultados verdaderamente admirables. Inclusive, como nada es perfecto, dio resultados mejores que lo perfecto. Porque hay más mujeres que hombres. Hoy, por hoy, hay más mujeres que hombres entre los candidatos y candidatas. Porque en algunos casos que vimos aquí, Elías, ¿verdad? Cuando yo dije, bueno, ¿dónde están los candidatos de Petare? Se pararon los candidatos de Petare, ¿dónde están? Bueno, resultó que en Petare, ahí están muchachos y muchachas, gracias, se postularon al final más mujeres que hombres. Y en algunos lugares se postularon mucho más jóvenes que adultos maduros, que adultos mayores como yo, como algunos de nosotros, que llevamos la experiencia bien ganada, ¿oyeron? No vayan a creer que nadie nos ha regalado nada. La experiencia que llevamos es ganada en la batalla, en la lucha. Y por eso nuestro espíritu permanece joven, intacto en su frescor, en su energía, en su amor. Y dio un resultado perfecto. Y ahí vemos, se lanzaron a las calles, luego de la postulación por la base. Confianza absoluta en el pueblo. Yo, como buen chavista que soy, buen hijo de Chávez que soy, tengo plena y absoluta confianza en la sabiduría del pueblo, en la fuerza del pueblo, en la conciencia de las mayorías. Sobre la base de esa confianza hemos ido construyendo todo esto nuevo. Es una renovación de la revolución. La irrupción del liderazgo que ustedes representan, queridos hermanos y hermanas, candidatos y candidatas de la patria, ya de por sí es una renovación del liderazgo revolucionario de abajo hacia arriba, desde las bases. Una renovación de la energía vital que necesitamos. Y luego se planificó una campaña electoral que ha superado todas las expectativas que teníamos. No es fácil. ¿Cómo es que dice el dicho aquel? No venga usted a echar cuentas donde se saben historias. ¿Ah? Aquí dice el príncipe, ya no es mi asesor en mitología llanera. ¿Cómo que es? ¿Le vas a echar cuento al que sabe historia? ¿Cómo es, príncipe? No va a echar cuento al que sabe historia. Bueno, ve buscándote un arpa, pues, para que toques ahora. Con tan buena voz, ¿cómo no va a cantar, verdad? El príncipe del llano, de Viscocuy para el mundo. Bueno,
No voy a echar yo cuenta a ustedes, que vienen de recorrer varios kilómetros por las calles, los barrios, los caminos. Yo los he visto caminando, hablando, escuchando al pueblo en asambleas. Los he visto reunidos con los trabajadores, con los transportistas, con los cultores, con los movimientos de la diversidad sexual en todo el país. Los he visto reunidos con los campesinos, los pescadores, pero los he visto llegando casa por casa, levantando la propuesta popular, escuchando la propuesta popular. Yo les puse una tarea, porque nosotros tenemos que conformar un sistema de poder popular que vaya desde el pueblo, sus organizaciones, sus esperanzas, sus dolores y su fuerza hasta el propio presidente de la República, y obliga al presidente de la República a gobernar obedeciendo las necesidades y los mandatos del pueblo de Venezuela. Un sistema de poder popular. Por eso yo les pedí a ustedes, Jorge Rodríguez Gómez, yo les pedí que me entregaran el informe por regiones de todas las propuestas que han recogido y problemas que han recogido, pero propuestas concretas, que hicieron un ejercicio de síntesis para yo poder recibir de ustedes todas las propuestas que han recogido en sus recorridos por los corredores de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, por los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, por las calles de Venezuela, por las universidades, que han escuchado de los trabajadores, que han escuchado de la mujer ama de casa. Escuchar y recibir de ustedes las propuestas para seguir perfeccionando los pasos que vamos a impulsar, acelerar y radicalizar en las próximas semanas, los próximos días, en los próximos meses, en todos los temas, camarada. Yo tengo el oído bien, bien, bien adentro y escucho los latidos del pueblo y escucho sus dolores y escucho todo lo que emana de un pueblo que lo han sometido a una guerra, y la guerra está vivita y coleando ahí. ¿Pero qué es la guerra económica? ¿Qué es la guerra psicológica para un pueblo cuando se decide a ser libre y a batallar y a luchar con su moral, con sus líderes de base, para enfrentar todas las dificultades y hacer avanzar el carro de la historia, hacer avanzar nuestra patria? No la tuvo fácil nuestro comandante Chávez, camarada. Ustedes a veces, algunos de ustedes son bastante jóvenes. Yo recordaba en estos días conversando, creo que con Elías, una noche tarde. Conversábamos. Y con otros compañeros, bueno, y con Cilia en familia. Conversábamos recordando algunas cosas. Recordando cuando nuestro comandante salió de la cárcel el año 94. Y lo que dijo la oligarquía. Algunos de ustedes, compañeros gobernadores, eran militares en filas activas de nuestra Fuerza Armada Bolivariana. Y por allá la oligarquía, siempre subestimando, nos dijo: bueno, vamos a ver qué hace este loco. Y el loco salió. Y el loco se fue para las calles. Y el loco fue capaz de levantar un pueblo en una ola de rebeldía, y mire por dónde vamos, ¿ah? Nuestro amado líder, loco, ¿ah? Loco de amor, quizás, tenía la locura de la llamarada sagrada del amor por la patria. Ahora, no fue fácil. Yo siempre recuerdo esos días, 94, 95... la persecución brutal
contra nosotros, nuestra familia. Año 96, lo recuerdo, Freddy Bernal, camarada. Yo creo que fue el año más difícil de todos los años de la revolución. Después de 1992, si pudiéramos tener alguna referencia, Ignacio Ramonet está escribiendo un libro sobre el chavismo, ideología revolucionaria del siglo XXI. Está en pleno proceso y estamos hablando de este tema. Año 96, hermanos, fue el más difícil de todos. Complejo. Vivimos procesos internos de desgarradura. Comandante Chávez, no teníamos recursos de ningún tipo. La persecución era inclemente. Íbamos por el camino casi solos. Siempre recibiendo una mano y una sonrisa del pueblo humilde. Porque como dijo Augusto César Sandino, los humildes son los que llegan siempre hasta el final, son los que nunca fallan, son los que nunca traicionan. Los humildes, los pobres de la tierra. Siempre recuerdo ese año 96 y la fuerza de nuestro comandante, que solo emana de una fe absoluta en el proceso histórico. En ese año 96 nos tocó revisar muchas cosas. Y nuestro comandante, en medio de un camino que se nos nublaba, de un camino que parecía que se nos cerraba. Muy bien. Cafecito para mi pie. Decía que en el año 96, nuestro comandante, en medio de un camino que parecía que se cerraba, parecía que se nublaba y perdíamos el sol que nos había iluminado durante todos esos años, nuestro comandante supo mantener férreamente el proyecto revolucionario original del árbol de las tres raíces. Supo afianzarse en la nueva ideología revolucionaria que él había ayudado a crear y a parir. Supo visualizar mucho más allá de las dificultades de una coyuntura y ver el camino largo que nos tocaba andar. Supo afirmarse en su fe de paz como el camino de la patria, único camino de la patria, la paz. La paz que se defiende, la paz con que se lucha, la paz que se establece. Y en ese año 96, contra todos los pronósticos, un día se reunió y nos dijo, bueno, allá en el Táchira, en Caracas, en Barinas, en Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, nos dijo a todos, bueno, muchachos, ¿qué era lo que éramos? Ha llegado el momento de pensar más allá. Creo firmemente que nuestro pueblo no merece derramar una gota de sangre más por esta oligarquía, y que tenemos que hacer todos los sacrificios que tengamos que hacer para encontrar el camino pacífico de la redención y de la revolución bolivariana. He pensado muy bien y creo que debemos preparar todas nuestras fuerzas para construir
una victoria en diciembre del año 98. Muchos brincaron de su silla, incluyendo a Freddy, porque realmente pensábamos que no era posible, con un sistema electoral absolutamente penetrado por el fraude, por los vicios, corrompido, hasta la médula estaba corrompido el poder electoral, salvo excepciones seguramente de funcionarios y trabajadores honestos, estoy seguro que sí. Se dio un debate. El gran democratizador de nuestra patria, Hugo Chávez, convocó un debate. Un debate sobre cuáles eran las opciones tácticas y estratégicas. Y en ese debate nos metimos más de 6 meses, hasta que en diciembre del año 96, 8, 9 y 10 de diciembre, decidimos convocar a un congreso extraordinario para ventilar la decisión definitiva de si íbamos o no íbamos a elecciones, de si postulábamos la candidatura del comandante Hugo Chávez, que ya era un líder popular. Era mito y realidad, realidad y mito, Hugo Chávez, como siempre fue, como aún lo es, nuestro comandante infinito. Y así se convocó, 19 de abril de 1997. 19 de abril fue una fecha que marcó un antes y un después. Ese 19 de abril, allí en Valencia, 500 delegados del movimiento bolivariano revolucionario, 200, decidimos por unanimidad postular al comandante Hugo Chávez a las elecciones de diciembre del 98 y tomar el camino de la paz para hacer una revolución profunda. Ya finalizando el siglo XX venezolano, una revolución que apuntara hacia el siglo XXI, hasta este siglo XXI que lo veíamos lejano, muy lejano lo veíamos. Fue un antes y un después, 19 de abril, anótenlo, 1997. Y dejamos atrás la oscuridad de la soledad, de la derrota, de los obstáculos, y despejamos un camino que fuimos a construir junto a nuestro pueblo. Todo esto lo hemos recordado en estos días. Yo creo que el año más difícil de todo este proceso revolucionario, desde el 4 de febrero de 1992, sin lugar a dudas, ha sido el año 1996. Año de soledad, año de dificultades, año de tristeza, de oscuridad, que gracias a una estrategia, a una táctica, a un liderazgo, a una política, a una férrea voluntad, fue tramontado, fue superado por decisiones correctas que se tomaron. Y lo traigo a colación porque sin lugar a dudas este año 2015, 19 años después, este año 2015 quizás por circunstancias diferentes, así lo creo, ha sido y es el año más difícil que ha tenido que transitar la revolución bolivariana ya en el poder político. El año más complejo y difícil. Este, donde el enemigo ha conjugado todas sus conspiraciones, toda su maldad nacional e internacional. Pero también, y así se ha visto en el transcurrir de los meses hasta acá, hasta junio, también tenemos que decirlo, que la revolución bolivariana ha demostrado que tiene una gran fortaleza política, ideológica, moral, popular. No estamos solos, hay un pueblo que ha combatido a lo largo de estos meses de manera heroica, estoica,
Saben ustedes, porque ustedes están en contacto con ese pueblo cada día, desde que se levantan hasta que se acuestan. Yo les voy a decir, la envidia es un sentimiento malo, ¿verdad? Pero yo siento envidia de ustedes. Yo quisiera andar todos los días como andan ustedes, para arriba y para abajo con el pueblo. Quizás mis condiciones me limiten. Lo hago siempre, en gobierno de calle, en los recorridos, pero no es lo mismo. Yo recuerdo con nostalgia, siempre se lo digo a Cilia, en familia, siempre se lo digo, qué bonitos recuerdos nos han quedado cuando nos tocó a nosotros en el año 98 lanzarnos por la calle 1, 8, 9, 10 del Valle, por San Andrés, por coche, por las veredas, a caminar, a construir, a despertar conciencia. Qué bonitos recuerdos cuando nos lanzamos a la Constituyente, 1999, unos muchachos de 30 años, hablando de Constituyente, de refundación de la patria, discutiendo una constitución por primera vez en la historia, con un pueblo en las plazas, en las calles. Qué bonitos recuerdos. Y de esa escuela, de esas luchas, fuimos forjando los valores de la revolución bolivariana. Este ha sido el año más difícil. Es el año más difícil. Y yo le digo desde aquí, desde este encuentro maravilloso con ustedes, candidatos y candidatas, este año 2015, el año más rudo de la guerra contra el pueblo, de la guerra de los pelucones y la oligarquía contra nuestro pueblo, este año, el más difícil de todos, preparémonos, hombres y mujeres de la patria, preparémonos para que en medio de las más difíciles circunstancias la revolución bolivariana se crezca y tengamos una nueva y gran victoria el 6 de diciembre de este año 2015. En medio de la batalla más difícil que nos toque, preparémonos para llegar de pie y victorioso al amanecer del 6 de diciembre. Va a ser una batalla admirable, va a ser una campaña admirable, va a ser una victoria admirable del pueblo bolivariano chavista de Venezuela. Y para eso nos hemos ido entrenando, preparando. Van a ser, y lo digo, elecciones en circunstancias complejas que nos deben encontrar a nosotros en todos los temas vitales en la ofensiva. ¿Cómo nos encuentra en todos los temas vitales en la ofensiva? ¿Ustedes saben cómo? Con la verdad. Con la verdad por la que vivió y murió Cristo. Con la verdad, como dice el gran libertador José Gervasio Artigas, con la verdad ni ofendo ni temo. Con la verdad construimos, como nos enseñó nuestro maestro, nuestro gran maestro, Hugo Chávez. La verdad, siempre la verdad. Cuando hay que asumir errores de la revolución, solo la verdad nos libera y nos permite tomar el camino de las rectificaciones. Donde hay errores, afortunadamente nosotros no dependemos de grupos transnacionales, grupos económicos. Afortunadamente a nosotros no se nos da órdenes de Nueva York ni de Washington. Nosotros dependemos solo de una raíz, que es la patria de Venezuela, de un pueblo, el pueblo de Venezuela. Somos hombres libres. Somos un pueblo libre de ataduras. No somos rehenes de grupos económicos,
ni de dueños de medios de comunicación. No dependo ni dependemos de ninguna televisora ni de ningún pelucón que tenga las riquezas mal acumuladas. Eso es una ventaja moral muy grande. Cuando se trata de hacer revolución, ser libre, depender solo de la conciencia, de la espiritualidad profunda, y poder verle los ojos como lo han hecho ustedes, muchachos. Por eso los felicito y siento envidia de ustedes, y quiero hacer lo que ustedes están haciendo, verle los ojos al pueblo, vérselos profundamente y poder sentir en el pueblo siempre el amor, hasta en aquel que esté molesto, con razón o sin ella, con razón, como le tocó a Elías en estos días en Ciudad Miranda y a otros compañeros. Críticas, con razón, muy bien. Y luego salió Negro Primero, un joven igualito Negro Primero, como de 20 años, declarando, y dijo: hemos tenido una asamblea dura, nos hemos dicho las verdades. Presidente, las verdades hay que decírselas. Yo, viéndolo por televisión, aplaudía. Hemos hecho crítica y autocrítica, pero lo que estamos bien claros es que estamos con la revolución, y aquí nadie se va a poner a inventar, a saltar talanquera para irse con este poco de pelucones escuálidos. Desde su corazón lo dijo. Luego Elías me dijo que ese muchacho, cuando se paró en la asamblea, candela pura fue lo que lanzó, como debe ser, sin llegar a la autoflagelación, a la cual llegamos con mucha naturalidad nosotros. Pero yo he visto el amor, la tranquilidad, la sencillez con que un pueblo que a veces puede estar irritado y molesto, los recibe a ustedes, y ustedes renuevan su esperanza, su luz, su brillo. Ha sido una campaña electoral de renovación, de esperanza, de renovación, de compromiso, de renovación, de amor. Ha sido una campaña electoral que nos avisora que lo que viene es una campaña admirable, una campaña gigantesca de fuerza popular, de gran movilización de la conciencia. Y que va a ser una victoria sobre obstáculos y dificultades gigantescas. Porque ¿quién puede dudar que este es el camino de la patria? ¿Quién puede dudar que este es el camino de la independencia de nuestra patria, de la soberanía, de la dignidad? ¿Quién puede dudar que nosotros somos el pueblo hecho presidente? ¿Quién puede dudar que nosotros llevamos las banderas de Bolívar a su más alta expresión? ¿Quién puede dudar que nosotros somos los herederos genuinos del legado y de las banderas de Hugo Chávez? ¿Quién puede dudar de eso? ...2015... que no se nos olvide. 22 de junio hoy, 22 de junio del año 2015. Yo desde hace muchos años... en calladito, como dicen por allá, en calladito, siempre aprendí a disfrutar y a vivir los momentos de la historia. Ustedes saben que esto que llaman la vida moderna trae un conjunto de presiones que mantiene a la gente en una vida azarosa. Y por lo general,
nos toca ver pasar lo más hermoso de la vida como una película rápida, en cámara rápida. Y lamentablemente, por esa misma actitud, banalizamos los momentos importantes de la vida. Y en este caso, de la vida de la patria. Hace mucho tiempo yo aprendí una técnica, que es aprender a sentir, a valorar y amar cada segundo, cada momento. Y eso fue lo que me permitió, desde que conocí al comandante Chávez, allá en la cárcel de Yare, desde que lo abracé el 26 de marzo de 1994 aquí, en Los Próceres, y cada segundo que la vida me dio para compartir junto a él estas luchas del siglo XXI, poder entender y vivir plenamente cada palabra, cada gesto, cada lucha, cada momento, cada victoria, cada revés, vivirlo intensamente y cultivar una sabiduría que vaya por dentro moviendo los sentimientos más profundos de nuestro ser individual y de nuestro ser colectivo. Por eso yo siento hoy, 22 de junio, lo siento así, que nosotros, igual que aquel 19 de abril de 1997, estamos empezando a despejar un camino de dificultades y vamos a transitar ese camino construyendo una nueva luz de nuestra patria, despejando los obstáculos que han ido colocando. Siento lo mismo que aquel día en Valencia. Y siento que los constructores de ese despeje son ustedes y el pueblo. Son los grandes protagonistas. Así lo creo. Si alguien me preguntara, algún periodista, ¿quién piensa usted que va a ser el gran protagonista y el gran elector de las elecciones del 6 de diciembre del 2015? Yo diría, el nuevo liderazgo que ha surgido de las bases bolivarianas y chavistas y el pueblo patriota con su lealtad y su amor por Chávez. Por su lealtad y su amor por el espíritu de esta patria irredenta. Así lo creo, estoy seguro de eso. Y yo me convierto, y nosotros nos convertimos en facilitadores, en ayudantes de ustedes, de quienes van a gestar y a construir este proceso de victorias hacia el 6 de diciembre del 2015. Fíjense ustedes qué ha pasado en estos meses. Ustedes se han ido por la calle. ¿Qué ha hecho la burguesía en el transcurso? Además de la guerra económica, hay un tipo de guerra política imperceptible. Ustedes saben cuál es la guerra política imperceptible: la censura, el veto. En Venezuela yo puedo decir hoy, como presidente de la República, hay censura de los medios de comunicación al pueblo y a su liderazgo y a su revolución. En Venezuela hay un veto permanente a la hermosura del liderazgo insurgente que representan ustedes. No se verán ustedes en las grandes tapas, no se verán ustedes en los grandes titulares, no se verán ustedes ni se han visto en los grandes shows políticos que montan, ni nacional ni internacionalmente, con todas las agencias de noticias. Habría que ver, Diosdado, camarada, compañero, habría que ver si la decisión hubiera sido otra. Si la decisión hubiera sido designar con dedo, como hizo la derecha, sus candidatos y candidatas,
en el país tengan la seguridad que nos hubieran sacado los titulares de la televisión, la radio y la prensa de la burguesía de este país y del mundo todos los días de todo este mes. Y estarían acusándome a mí de lo que me han acusado y de unas cuantas cosas más. Y estarían diciéndole al pueblo no sé cuántas cosas. Es un elemento allí que a veces pareciera imperceptible de la guerra política, de la guerra psicológica. Invisibilizar. Y es un elemento consustancial a la forma de dominación burguesa en el mundo. Solamente ustedes tendrían que ver Telesur y ver cómo gobiernan la burguesía otros países del mundo, invisibilizando al pueblo, los pueblos en las calles luchando, y no existen para los grandes medios internacionales ni nacionales. Los pueblos en las calles sufriendo persecución y represión continua, no sucede nada. Los medios callan para poder dominar. Los medios ignoran, invisibilizan a los pueblos. Y ustedes no se pueden dejar invisibilizar. Por eso tenemos que prepararnos, queridos camaradas, para que el próximo domingo 28 de junio sea verdaderamente una gran fiesta de participación popular. Las elecciones primarias de base. Ya hemos dado los pasos fundamentales. Ojalá haya equilibrio en esta gente. Diosdado, con su permiso. Diosdado, ¿qué se sabe de la MUP? Hay candidatos allá. ¿Qué ha pasado con esas candidaturas? Es importante saber qué están haciendo los enemigos de la patria. Porque por los medios ustedes no lo van a saber. Yo me sorprendí con un periódico que llaman 2001 de la oligarquía rancia en estos días, un titular ayer, creo que fue hoy, que decía: avanza la gran alianza democrática del país. Entonces, me sorprendió y agarré, y en la portada estaba la foto de un diputado adeco llamado Edgar Zambrano, muy conocido por nosotros, por mí, yo lo conozco. Es mi conocido, no es mi amigo, es un conocido con el cual he tenido relaciones de conversación, buena, decente. Y me sorprendió, yo dije, Dios mío, y los 1162 hombres, mujeres y jóvenes que están recorriendo este país de palmo a palmo, que conversan con miles y miles y miles de hombres y mujeres de este país, que representan la fuerza mayoritaria de esta patria, que ha ganado 18, 19 elecciones porque son invisibles para el diario 2001, y lo pongo como mal ejemplo, con el perdón de sus dueños, tan honorables. En la batalla de símbolos, de ideas, de imágenes, es la batalla entre la verdad y la mentira, es la batalla entre la patria y la antipatria, es la batalla de hoy. Esa batalla está cruda entre la verdad y la mentira, entre la manipulación y la tremenda fuerza que ustedes representan de honestidad, de autenticidad, la nueva espiritualidad que ustedes han logrado levantar desde todos los campos de la lucha, de los trabajadores, de la cultura, del canto. ¿Será verdad? Ahora, Diosdado, que siempre está mucho más informado que todos nosotros, ¿qué ha pasado con la cosa esa que ellos llamaron primaria? ¿Hay candidatos? ¿No hay candidatas? ¿Quién pelea? ¿Quién va para acá? ¿Quién va para allá? Con ustedes, Diosdado Cabello Rondón. Gracias, compañero presidente. Buenas tardes a todos y a todos. ¿Cómo están? Un abrazo solidario. Saludo de mi parte a todas, a todas y a todos, queridos compañeros. ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva!
Partido Socialista Unido de Venezuela. ¡Viva! Que viva el compañero Nicolás Maduro. ¡Viva! Que viva la patria. ¡Viva! Presidente, ¿en qué anda la MUC? Parte de la MUC, parte de la MUC tiene una cumbre en este momento en Nueva York. El partido Primero Justicia decidió hacer una reunión de los asuntos internos de Venezuela en Nueva York. Los asuntos de las candidaturas. Usted sabe que ellos hicieron elecciones el día 17 de mayo. Esa misma semana dijeron, a más tardar el miércoles de esa semana, anunciamos los nombres de la fórmula unitaria. 30 y tantos días después todavía no han anunciado ni siquiera los que ganaron en las elecciones internas. A estas alturas el país no sabe quiénes fueron los que ganaron las elecciones internas de ellos, que hicieron en 33 circuitos. De esos nombres no se sabe. Lo que sí es cierto, que se escucha por ahí, patriotas cooperantes nos informan, que solo están presentando dos mujeres. En esas 33 solo hay dos mujeres en 33 circuitos. No hay ni una sola persona, ni hombre ni mujer, menor de 30 años. Es más, no hay ni una sola persona, ni hombre ni mujer, menor de 35 años. Es de contrastar, ¿no? Tienen esperanzas puestas en gente joven como Ramos Alú. Tienen esperanzas puestas en gente prometedora para el futuro como el señor Ledesma. Han hecho intentos de desbaratar su propia unidad, por ejemplo, mandando candidatos de Miranda para el estado Lara. Tratan de imponer candidatos, hay candidatos que no los quiere absolutamente ningún estado. Cuando los nombran, no voy a decir el nombre aquí porque eso es pavoso. Cuando dicen vamos a nombrar a una persona en el estado tal, todos gritan no. ¿Quién? Le dicen un chismoso, ¿vale? No los quieren. Entonces, 30 y tantos días, casi 40 días luego de las elecciones primarias, ellos no han dicho quiénes son sus candidatos. El jueves dijeron que el viernes los anunciaban. El viernes dijeron que el lunes. Y hoy dijeron que mañana. Nosotros dudamos en verdad que ellos vayan a anunciar candidatos. Y lo que les viene por dentro es una gran tormenta, porque en esos nombres que ellos están poniendo allí, se olvidaron de los aliados, se olvidaron de los partidos pequeños, se olvidaron de los liderazgos naturales, se olvidaron de las mujeres, se olvidaron de los jóvenes, se olvidaron del pueblo. Nosotros sacamos, presidente, en las primarias, el 98% de los precandidatos que ellos tenían eran empresarios, tenían empresas. 98% de los precandidatos en toda Venezuela. Esos señores, en un ejercicio de pesadilla, que lleguen a ser diputados, ¿a quién van a defender? ¿Van a defender al pueblo? No van a defender al pueblo, van a defender a los empresarios. Mira, por eso es que cobraban 150 mil bolívares. ¿Alguno de nosotros podía llegar y disponer de su plata 150 mil bolívares para ser candidato? Aquí, a quienes nuestros candidatos, que no se les cobró absolutamente nada, y vamos a hacer elecciones en todos los circuitos que contempla nuestro sistema electoral, van a salir cargados de una legitimidad, pero van a salir también cargados de un gran compromiso con nuestro pueblo, diputado o diputada. Que vaya a la Asamblea Nacional, debe llevar tatuado en su alma, en su corazón, un compromiso con el pueblo y con el comandante Chávez. Yo propuse algo, presidente. Una cosa que se les ocurren a uno, ¿no? A lo mejor hay que darle forma. ¿Verdad que los que quieren ser diputados o diputadas irían a la Asamblea y lo último que se les pasaría por su mente es traicionar a la revolución, ¿verdad? Entonces no luce tan raro que nosotros firmemos una renuncia de una vez. Claro, una renuncia que sea activada si alguien traiciona la revolución o traiciona al pueblo. Digo yo, no sé, se me ocurrió esa,
esto. Porque hemos vivido, queridos compañeros, momentos de traidores, de quienes siendo electos por los votos del pueblo, una vez se encuentran ahí y las tentaciones de la burguesía los vencen. Perdone, presidente, que me adelante con esto, pero eso se me ocurrió y lo he consultado con algunas personas, pero en verdad creo que lo haríamos con el alma y con el corazón. Compromiso, pues. La MUC tiene fecha el 6 de diciembre. Como dijo Jorge Rodríguez, ellos estaban ligando que no dieran la fecha de las elecciones. No quisieron estudiar y ahora van al 6 de diciembre y el 6 de diciembre van a salir raspados, aplazados. ¿Por qué? Porque es una estafa o una nueva estafa de la derecha hacia nuestro pueblo. Esos candidatos no representan para nada ni siquiera a los partidos que controlan la MUC. Ni siquiera los partidos. Gracias, compañero. Esto fue un capítulo especial de Los Mazazos. Gracias, queridos camaradas. ¿En qué andan ellos? Ellos andan todos los días. Los métodos de hoy no son los mismos de hace 10, 12 años. Los métodos de hoy, los objetivos son los mismos. Irritar al pueblo. Tratar de crear una situación extrema de caos en el país. Lo mismo hicieron en el año 2001, 2002, 2003. Algunos de ustedes están muy jóvenes. Quizás recuerden cuando eran niños. Hoy los métodos son otros. Hoy no actúa el rostro visible del que conspira. Hoy no actúa la mano visible del que hace daño. Hoy no hay un Carlos Ortega. Hoy no hay un Pedro Carmona Estanga que dé la cara. Hoy los Carlos Ortega, los Pedro Carmona están por detrás. Hoy actúa la mano invisible del que destruye y trata de afectar la vida económica del país. Hoy actúa la mano invisible de quien hace los pactos con bandas criminales para hacer crímenes contra el pueblo y llenarlo de luto y dolor. Hoy hay una guerra con los mismos actores, son los mismos. La diferencia es que la táctica cambió. Ustedes no verán a las caras visibles y más conocidas de la derecha llamando a un paro general. Saben que los derrotaríamos abrumadoramente. No verán ninguna cara, jamás, ni nacional ni regional, llamando a sabotear la economía o a pararla. No, hoy actúan de otra forma. Hoy trabajan por debajo, en el contrabando, en el bachaqueo, en la estimulación de bachaqueros con este grupo de bandas que existen, de una especie de parapolítica de la ultraderecha venezolana. Y ellos, las caras más visibles, no es nuevo para nosotros, luego aparecen como los salvadores. No es nuevo para nosotros. Varias veces los hemos visto. La última vez que los vimos en estas andanzas fue en el 2013. De manera cruda, abierta en el 2013. Diosdado, Jorge, compañero. En aquellos días dolorosos, el 2013, recuerden ustedes, en aquellos días en que nuestro comandante regresó aquel 18 de febrero, ¿no? Recuerden ustedes, se daban circunstancias parecidas a la de hoy. Ellos son muy previsibles, se repiten lo que yo he venido diciendo. Ellos agotan el manual
de la conspiración y vuelven por la primera página. En aquellos días finales de febrero, en aquellos días difíciles de batalla por la vida de nuestro comandante, lo mismo. Por un lado lanzaron a un grupo de estos captados para la violencia de la ultraderecha, recuerden ustedes, en una supuesta huelga de hambre, muy publicitada internacionalmente, y lo único que pedían es que renunciara Chávez, que apareciera Chávez. ¿No se acuerdan ustedes? Aquel 5 de marzo, cuando nos tocó vivir esa hora tan dolorosa para la vida de nuestro país y para nosotros, en lo personal, corrieron despavoridos con el grito "yo no fui", porque nuestro pueblo en su dolor volteó hacia donde estaban ellos. Nuestro llamado a la paz caló, caló en el pueblo. Y en esos mismos días, Elías, protector de Miranda, recuerda que se dio una cumbre en Nueva York con los mismos personajes. El mismo personaje, el vago de Miranda, el encuestador Luis Vicente León, Armando Briquet, etcétera. El mismo grupito, es un grupete de la ultraderecha, muy antinacional, muy antipatria, muy antipatria. Ya nuestro pueblo o sectores del pueblo han abierto los ojos, que lograron ellos engañar en su momento, hace 2-3 años. Se dieron las mismas circunstancias. La cumbre en Nueva York, ¿para qué? ¿Para algo bueno para nuestro país? Era la puja entre la ultraderecha desesperada y la ultraderecha aparentemente moderada. Sus objetivos son los mismos, porque ustedes creen que hoy están aplicando los mismos métodos de lucha. Sus objetivos son los mismos, han cambiado sus métodos, y nosotros tenemos que renovar nuestros métodos también, nuestros métodos de hacer política, nuestros métodos de formar y movilizar y liderar a nuestro pueblo. Tenemos que actualizarnos, estar muy bien informado, informar al pueblo en cada esquina, hasta el último rincón del último circuito electoral, informar al pueblo, activarlo. Tenemos muchos instrumentos, uno de ellos es este fabuloso periódico. Miren por dónde va este periódico ya. Víctor Clara, el número 29, este periódico fabuloso del 4F. Hay que promover debates con nuestro pueblo, en esas visitas constantes, llevar la verdad. Nuestra arma fundamental es llevar la verdad, despertar conciencia, movilizar al pueblo, desnudar, visibilizar la mano que destruye la patria, que ataca al pueblo. Estar pendiente de esa batalla permanente que nosotros damos contra estos sectores que no tienen nada bueno para nuestro país. Si yo hoy preguntara, por ejemplo, aquí, ¿cuál es nuestro plan de campaña?, sería muy sencillo explicar sus elementos y sus componentes. Muy sencillo. Nuestro plan de campaña, ¿cuál es nuestra ruta? Primera parada, 28 de junio. Proceso electoral transparente, participativo, con candidatos y candidatas legítimos surgidos de las bases. Primer paso, 28 de junio, un gran primer paso. Segundo paso, lograr la unión perfecta del gran polo patriótico y de todas las alianzas revolucionarias, socialistas y patrióticas del país. Segundo gran paso. Inmediato. El CNE ha fijado fecha en agosto para la inscripción electoral. Tenemos que hacer un gran esfuerzo político, humano,
ético para garantizar gobernadores, alcaldes, compañeros, líderes, lideresas, garantizar la unión perfecta de las fuerzas bolivarianas y revolucionarias de este país en todos los estados, en todos los circuitos, en todo el país. Tercer paso, conjugar de manera perfecta el plan para enfrentar la guerra económica en lo concreto, en lo local, con el pueblo, y pasarle por encima a la burguesía en todos los escenarios que haya que pasarle por encima, siempre con el pueblo, un pueblo informado, movilizado, empoderado. Cuarto paso, bueno, prepararnos para dar una campaña con un debate esclarecedor, un debate de altura. Son muchas cosas que nosotros podemos hoy demostrar. La importancia de la Asamblea Nacional como poder público, político, legislativo del país. Son tantas cosas, yo los he visto de ustedes. Hay cosas que a veces son invisibles para nuestro pueblo. Por ejemplo, si la derecha lograra tomar la mayoría de la Asamblea Nacional, sucederían cosas muy graves. Primero, el presupuesto de la nación, que es el que establece la inversión social en el desarrollo de las misiones, grandes misiones, la misión vivienda, todos los planes de infraestructura, la educación, la salud. En primer lugar, el presupuesto de la nación, columna vertebral del funcionamiento del país, entraría en serio peligro, y estoy seguro que si ellos tuvieran algún día mayoría, negarían la aprobación del presupuesto para sabotear estructuralmente nuestro país. En segundo lugar, muy sencillo, los créditos adicionales que yo apruebo permanentemente de los recursos de la patria. ¿Cuánto dinero, Diosdado, diputados y diputadas presentes, cuánto dinero ha aprobado la Asamblea Nacional? Esta Asamblea Nacional, es una pregunta que hago para que la respondamos colectivamente y la lleven ustedes a las comunidades. ¿Cuánto dinero hemos aprobado de ingresos extraordinarios en créditos adicionales para apuntalar la educación pública del país? La entrega de las canaimas y las canaimitas, la entrega de los libros gratuitos a todos los niveles de la educación pública primaria y secundaria. ¿Cuántos recursos hemos aprobado para mantener el presupuesto de todas las universidades y llegar a 2.700.000 jóvenes venezolanos estudiando en las universidades? ¿Cuántos recursos para Barrio Adentro, para los CDI, para los CAT? ¿Cuántos recursos para llegar a 700.000 viviendas? ¡Se pierde de vista! Y puedo decirlo hoy sin temor a equivocarme, como decía por allá Carlitos González, casi en el 90% de oportunidades o más, me puedo quedar corto, la bancada de la MUT ha votado en contra, ha rechazado la aprobación de los recursos para las misiones, grandes misiones, para la educación pública, la salud pública. ¿Cuántos recursos se han aprobado para pensiones? Este año he puesto una meta alta, llegar a 3 millones de pensionados y pensionadas, y vamos avanzando en hogares de la patria. Ah, Diosdado, ¿cuántas veces han votado en contra de los recursos para los pensionados, para los aumentos de salario de los trabajadores públicos? Siempre si la derecha tomara la mayoría de la Asamblea Nacional, tomen nota, camaradas, tengan la seguridad absoluta, en este país se desataría un proceso de confrontación social de calle, donde el 27 de febrero quedaría corto, pequeño, sería un niño de pecho, porque el pueblo no se va a dejar quitar las misiones, las grandes misiones, la educación pública, Barrio Adentro, Gran Misión Vivienda Venezuela, ni sus pensiones, ni su trabajo.
Nuestro pueblo no se va a dejar quitar la revolución. Si sucediera el caso, ¿cómo es que dicen los abogados? Si sucediera el supuesto negado, negadísimo, y anulado, rechazado y cancelado, y transmutado, de que la Asamblea Nacional cayera en manos de la MUT, ¿qué creen ustedes que pasaría si la MUT controlara la Asamblea Nacional? Un caos, porque nuestro pueblo no se va a entregar. Nuestro pueblo va a luchar en las calles, sea la que sea la circunstancia que nos toque enfrentar. Así lo digo, así lo asumo. Sería el primero a lanzarme en las calles con el pueblo de Venezuela a defender sus derechos sociales. Sería el primero que me lanzaría junto al pueblo a las calles a defender la educación pública. ¿Qué pasaría? Pongo otro ejemplito humilde aquí en esta reunión de reflexión, siendo las 4:00, las 4 de la tarde apenas. Por ejemplo, ¿qué pasaría con los convenios internacionales que hemos firmado y firmamos permanentemente para la cooperación, la construcción de grandes obras públicas, para la construcción de viviendas con tecnología de Turquía, de China, de Rusia, de Portugal? Ellos han rechazado todos esos convenios que ha traído tecnología de punta para que avance la gran misión Vivienda Venezuela, por ejemplo, o que ha permitido que tengamos ya en Venezuela 2 satélites en el espacio. Y vamos para el 3er satélite, el satélite Antonio José de Sucre. Y vamos para el 4er satélite, el satélite Guaycaipuro. Y vamos para el 5er satélite, el satélite Negro Primero. ¿Dónde suena esa? Párate, pa' ver. Ahí, dale, pa' ver. Mira. Podemos poner decenas de ejemplos de la importancia de la Asamblea Nacional como un poder para garantizar la paz, la estabilidad, los derechos sociales, los derechos económicos conquistados por nuestro pueblo. La Asamblea Nacional es un seguro para nuestro pueblo, para la estabilidad. Otro ejemplo, lo vivimos en marzo, en abril. Cuando el presidente de los Estados Unidos, un lunes como hoy, era 9 de marzo, compañero Ramonet, cuando de repente me llamaron la canciller Delcy Rodríguez y me dijo: acaba de salir un decreto presidencial en los Estados Unidos declarando a Venezuela una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos y amenazándonos a así. Mi primera reacción fue no creer que fuera verdad. Dije: no, esas son las agencias de noticias que siempre andan con la maldad y el piquete. Y al pasar una hora, 2 horas, confirmamos, era verdad. Yo ese día tenía que ir a Carabobo, a Expo Carabobo, a clausurar Expo Carabobo. Y llamé
al compañero Francisco Melías y le dije, mira Melías, ha sucedido esto muy grave, yo estoy estudiando el tema para esta noche hacer una cadena nacional, informar al pueblo y convocarlo a la lucha por la defensa de la paz de Venezuela, la defensa de la dignidad de nuestra patria. Discúlpame con los trabajadores y empresarios de Carabobo, pero no voy a poder ir. Bueno, y así se hizo. Así se hizo. Inmediatamente hablé con el presidente de la Asamblea Nacional y le dije, quiero ir a la Asamblea a pedir el apoyo nacional para defender a Venezuela. Y así fue. El martes, Diosdado, fue. El martes 10 de marzo estaba yo en la Asamblea Nacional. Hice un discurso dirigido a todo el país, solicitando el apoyo nacional desde el Parlamento Nacional. Dirían los clásicos comentaristas, ¿no?, el poder por excelencia de un país, como dicen por ahí. Bueno, porque allí se conjugan las fuerzas de la soberanía popular, porque vienen los voceros, la voz, la fuerza, por circuito, por región, por estado. En el caso nuestro, por sectores sociales, en el caso nuestro, de las fuerzas patrióticas, revolucionarias, vienen los campesinos, los indígenas, los obreros, los estudiantes, los maestros, los profesores, los profesionales, los ingenieros, los militares, en situación de retiro. Nosotros aquí tenemos la representación nacional de todo nuestro pueblo, de toda nuestra patria. Y en el caso de la oposición, la Asamblea Nacional tiene allí la representación política e ideológica desde la extrema derecha hasta la fuerza revolucionaria. En toda su diversidad también, porque el bloque del cambio, el bloque chavista, el bloque patriótico, ahí está el Partido Comunista, están distintas fuerzas, el PSUV, etcétera, etcétera. ¿Ah? La UPB. Quiere decir, cuando uno está frente a la Asamblea Nacional, está frente a un poder legítimo, no solo constitucional y legal. Y cuando uno habla frente a la Asamblea Nacional, debe hablarle a todo el país. Y yo iba con la ilusión, cuando fui a la Asamblea Nacional, y así lo hice, cuando llegué saludé a uno por uno a los diputados de la Asamblea Nacional, de la oposición. Y les dije, espero que ahora sí me apoyen, les dije. Porque no están apoyando a Maduro, están apoyando al país, que no es una amenaza para nadie, le dije. Personalmente, uno por uno, le di la mano, creo que fue a Richard Blanco, que tenía una corbata, no tenía la camisa, la camiseta aquella. Le di la mano a otros más. Y me paré allí convencido de que eso era necesario y que era posible. Sorpresa. Sonaron los teléfonos, Diosdado, otra vez. Sonaron los teléfonos. Por aquí decían aló y por allá hello. Se escuchaba clarito cuando sonaban hello. My president is dictated. Lamentable, porque esos diputados están allí para defender la soberanía, la paz del país, por encima de ideologías y diferencias políticas. Y en ese momento demostraron que están incapacitados de pensar con cabeza propia y defender al país cuando el país necesita ser defendido. Así que una Asamblea Nacional en manos de ellos, con una mayoría de la MUD, sería una amenaza, un peligro para nuestro país y la defensa de la soberanía. No tendríamos una asamblea donde pudiéramos pisar fuerte cuando surjan coyunturas difíciles. Estas son reflexiones que yo les hago como ex diputado que fui. En las batallas que dimos desde el Congreso, cuando le cerramos la Santa María al Congreso, en las batallas que dimos en la Constituyente, en las batallas que dimos del 2000 al 2005, yo estuve hasta el 2006
Conozco muy bien de adentro el Parlamento y la Asamblea Nacional y sé la importancia que tiene. Nosotros defendimos al comandante Chávez. Escuchen bien, hermanos, porque a veces las cosas se olvidan. Nosotros defendimos, los diputados y diputadas. Por aquí veo a Rodrigo Cabeza, a Silita Flores, Darío Vivas, Pedro Elías Carreño. Freddy no era alcalde en el momento. ¿Quién más por aquí? Aristóbulo. No, Aristóbulo no era diputado en ese momento, era ministro. Aristóbulo fue diputado en el 2006, 2005. No, 2010, ¿no? 2010. En aquella época Aristóbulo, María Cristina eran diputados, ministro. Pero yo recuerdo, como que fuera ahorita, Ramonet, camarada. Yo recuerdo cómo nos batimos a defender al comandante Chávez. Cómo nos trataron de quitar fraudulentamente la mayoría. Nosotros en las elecciones del 2000 sacamos 103 diputados. Y en el año 2002, cuando llegó el golpe con todo, ordenado por George W. Bush, el 5 de enero del 2002, cuando fuimos a instalar la Asamblea Nacional, teníamos 82 diputados, uno menos de la mayoría. La mayoría es 83. Y trataron de dar primero el golpe parlamentario, sacando a William Lara, honor y gloria a William Lara, querido camarada, inolvidable, gran compañero, gran líder guariqueño. Tú Manzanilla, no vayan a creer. Porque ahí se preocupan tanto café, no Manzanillita, para la voz. Trataron de quitarnos la directiva de la Asamblea Nacional por método fraudulento para posicionar el golpe de Estado institucional, entre comillas, al estilo del que se dio después contra el comandante, el compañero Mel Zelaya. Y nosotros, valga la expresión, como gata y gato, panza arriba, defendimos al comandante Chávez durante horas, 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 madrugadas, días, meses, años, y nuestro canto de no pasarán lo hicimos cumplir. No pasarán, dijimos. Habían confundido, recuerdo, un compañero que era de Portuguesa y le llegó la luz y logramos defender la Asamblea Nacional. Y estuvimos, compañeros, con 83 diputados, uno más de la mayoría. Apenas con un diputado más, 83. Durante los años 2002, 2003, 2004 y 2005. No, y 2004, perdón, las elecciones parlamentarias fueron diciembre de 2005, perdón. 2003. 2004, 2005, 2002, cuatro años, casi cuatro años continuos, de la primera Asamblea Nacional unicameral, decretada por la nueva Constitución de 1999. Ahí estuvimos batallando para aprobar una ley, a veces pasábamos un mes, dos meses. Luis Acuña era diputado, ¿verdad? Tenía su cara de felicidad en aquella época. Siempre sonriente Luis Acuña. Madrugadas enteras. A veces pasábamos martes, miércoles, jueves y viernes amaneciendo cuatro días para aprobar una ley. Para apoyar al comandante Chávez en las misiones, en las grandes misiones. Para aprobar una ley que ayudara a la estabilidad política del país. A veces sucedía eso, pues. Donde la derecha tiene poder, lo que hace es obstaculizar, sabotear, dañar, pensar qué maldad hace hoy, qué maldad hace mañana. Esa es la verdad verdadera. Esa es la verdad verdadera.
Por ejemplo, yo acabo de recibir una invitación, conversando con la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, la provocación que nos están haciendo la ExxonMobil desde Guyana y la campaña que tienen para tratar de provocar con países limítrofes y vecinos, provocar una escalada de confrontación. Yo he conversado con el presidente de la Asamblea Nacional y el presidente de la Asamblea Nacional el jueves va a convocar a plenaria y yo voy a ir como jefe de Estado y jefe de gobierno a exponer la posición oficial en defensa del reclamo histórico del diferendo del Esequibo y a pedir la unión nacional, a pedir el apoyo de todo el país frente a la provocación de la ExxonMobil. El jueves voy a la Asamblea Nacional. Ustedes el jueves van a estar en el cierre de campaña en muchos circuitos del país, porque van a ser unos cierres de campaña serios, pues, para que se pongan serios, como diría aquí la juventud. Vamos a hacer un cierre de campaña convocando al pueblo, alegre, mucha música, mucha alegría. Bueno, pero estén pendientes, porque yo voy a denunciar la maniobra internacional de la derecha para provocar a Venezuela con problemas con los países limítrofes. No podrán. Y voy a convocar la Unión Nacional, la Unión Cívico-Militar, para defender nuestra patria, nuestra tierra, nuestras posiciones históricas. Quiero verle la cara a la derecha para ver si se van a negar a apoyar al jefe de Estado y a nuestra Venezuela que está siendo agredida por la ExxonMobil y la provocación en el Esequibo. Yo no voy a dar marcha atrás, ni voy a mostrar flaqueza, tampoco voy a caer en provocaciones, pero voy a defender a la patria venezolana con firmeza, con claridad. Y espero todo el apoyo del país, todo el apoyo de nuestro pueblo y todo el apoyo de la Asamblea Nacional unánime. Unánime apoyo voy a pedir en la Asamblea Nacional. Levanten la mano a los diputados en actividad que están aquí presentes. No, no se paren, levanten la mano nada más. Aquí están diputados, hermanos, diputadas, compañeras. Compañeros, nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Y ustedes allá donde estén, pongan una pantalla gigante, así como ayer, con la Vinotinto, para que todo el pueblo y ustedes escuchen la exposición histórica que voy a presentar y la posición que voy a plantar en defensa de nuestra patria. Bueno, ¿cuántas cosas se pueden decir? ¿Cuántas cosas pudiéramos evaluar? A mí este tema me gusta y me apasiona, porque conozco muy bien la importancia de la Asamblea para un país. Cuando ellos tuvieron la mayoría en el Congreso antiguo, el Congreso era una casa de citas. Era una casa de negocios. Las leyes las hacían los bufetes de los apellidos, de los pelucones, de los multimillonarios de este país. Había leyes que las traducían mal
del inglés al español. No estoy exagerando. No estoy exagerando. Habían leyes que venían de los bufetes de Nueva York, donde están estos patiquines. Habían leyes que venían de allá. Y nuestro país, la soberanía estaba de rodillas. No había soberanía nacional ni soberanía popular. Tremenda responsabilidad tienen ustedes. Tremenda responsabilidad. No crean que no tengo conciencia de la responsabilidad que tenemos, pero sobre todo la que tienen ustedes como líderes, como lideresas que han surgido. Porque aquí, así lo veo, hoy 22 de junio yo veo aquí, aquí ya, en este hermoso y monumental teatro Teresa Carreña, aquí está presente lo que va a ser la mayoría parlamentaria de la nueva Asamblea Nacional. Aquí están los futuros diputados y diputadas que deben tener conciencia de la inmensa tarea que ustedes asumen desde ya. Por eso, humildemente, como militante de base del Partido Socialista, estoy de acuerdo con la propuesta que ha hecho Diosdado Cabello Rondón. Que la discuta la Dirección Nacional. Que la discutan y la Dirección Nacional tome una decisión consciente y la anuncie al país. ¿Ustedes están de acuerdo? Aprobado, pues, la propuesta de Diosdado Cabello. Y vamos por el cuarto punto. Cuarto punto. En la ruta. Primero, 28 de junio. Segundo, la gran alianza del gran polo patriótico. Tercero, el plan para atacar la guerra económica y a las bandas criminales en todo el país, hasta en el último rincón del último circuito. Cuarto, el debate esclarecedor, porque ellos dicen, yo a esta altura de la vida de verdad les digo y pido ser comprendido en esta expresión, de más está decir que yo nunca aspiré a ser presidente de la República y he asumido con todos los hierros esta responsabilidad. Las 24 horas del día de los 365 días del año. Las 24 horas del día, de la noche, de la madrugada, de la tarde. Con amor y mucha felicidad también. Felicidad porque estamos sirviendo a un pueblo y porque estamos siendo instrumentos del legado de nuestro amado comandante. El legado, ustedes no saben la emoción que yo siento cuando cantamos el himno del PSUV. Yo canto el himno del PSUV y siento que Chávez está cantando allí al lado de nosotros. ¿Cuántas veces estuvimos en cuántos eventos, marchas, con el comandante cantando? Somos millones, una sola voz, pueblo libre en revolución. La voz de Chávez, que está viva, que canta, que agita, que alegra. Y tengo conciencia plena de dónde estoy parado, hacia dónde voy. Y a esta altura, pido disculpas, no le tengo miedo a nada, ni a nadie. Y estoy restiado para lo que venga, cuando venga y cómo venga. Restiadísimo. Listo para lo que sea. Siempre para construir la victoria de la paz. La paz. Nuestra victoria es la paz. La paz, la paz. Y si se prende, vamos por la paz. Y si no se prende, vamos por la paz. Siempre restiado. Yo no le tengo miedo a nada, ni a nadie.
compañeros. Y tenemos que estar dispuestos a enfrentar lo que sea, como sea y cuando sea. Y prepararse muy bien. Escúchenme, camaradas, hermanos, hermanas. Prepararse muy bien. Prepararse muy bien para la tarea que ustedes han asumido. Tenemos que ir a esclarecer el papel de la Asamblea Nacional. Porque ellos dicen, ahora vamos por ti, Maduro, ya lo he escuchado. Ahora sí, vamos por ti, Maduro. Pues yo no soy candidato. Yo no me estoy postulando para la Asamblea Nacional. Aquí los candidatos, el pueblo, son ustedes. Es la juventud, son las mujeres. Yo no me he enterado que el Partido Socialista me haya postulado a candidato a diputado. Ni me estoy postulando. Ajá. Entonces ellos dicen, no dejemos que engañen al pueblo. Yo no rehuyo ningún combate, ni lo rehuiré jamás. Aquí estamos listos, pues, para las batallas que vengan, cuando vengan, como vengan. Cuando uno está resteado y uno va feliz a la batalla. Y si le toca a una loma subirla y el enemigo está arriba, va a buscarlo arriba. Uno es feliz de batallar por lo que cree y por lo que ama. Y si es la patria, si son las ideas de Bolívar. Y si este hermoso legado de este gigante de la historia, Hugo Chávez. ¿Qué más felicidad se puede sentir? Triste tener que andar entre dinosaurios. Allá en la MUT, eso sí es triste, donde ellos se odian. Ellos hablan peor de ellos mismos que nosotros de ellos. Si nosotros dijéramos la mitad de lo que ellos se dicen entre ellos mismos, ADECO contra los que no juegan chapita y los otros por allá de la ultraderecha contra... Hay censura hasta ahora, no se puede decir las expresiones. Si nosotros dijéramos la mitad de lo que ellos sienten y se dice entre ellos, yo no sé qué pasaría, pues. Nos dañaríamos el alma, no debemos ni saber. Hay que permanecer puros de sentimiento y de alma. ¿Pero qué? Aquí hay una elección de la Asamblea Nacional. Es el 6 de diciembre. El pueblo va a elegir los mejores y las mejores líderes y lideresas en su circuito y en su estado. Y cuando hablo mejores, hablo los mejores en la ética, en la moral, en el liderazgo, en los sueños, en el amor, en la preparación. Son los mejores. Ustedes ya son los mejores. Pero hay que demostrarlo en cada paso de la vida. Hay que demostrarlo. Y que ha dado la campaña más conciencia de lo que defendemos. Son dos modelos. Ellos con su capitalismo, su privatización, su dependencia del imperialismo, su odio a la patria. Y nosotros con nuestro proyecto de independencia, de dignidad nacional, de identidad nacional, con nuestro proyecto socialista, con nuestro proyecto auténticamente cristiano, con nuestro amor por la patria. Son dos modelos, muy claros, muy definidos, que ha germinado en ustedes, hombres y mujeres postulados por las bases, en ustedes ha germinado. Así que en cuarto lugar, debemos ir a una campaña esclarecedora, pedagógica, repolitizadora. Debemos ir a repolitizar al pueblo, reideologizar al pueblo, removilizar al pueblo.
Esa es nuestra campaña. Las tres R's al cuadrado y al cuadrado. Remoralizar. Se puede decir redespertar. Remotivar. Reamar. Todo hacerlo, renovar. Renovar, renovar, renovar. Para consolidar este camino de patria. Renovar en medio de las dificultades. Y hablarle al pueblo claro. Muy claro al pueblo. Sobre las responsabilidades que tienen ustedes en la conducción de la nueva Asamblea Nacional y en las garantías de los derechos sociales, económicos y los logros de la revolución y el camino socialista. No puede haber marcha atrás al capitalismo depredador, al capitalismo neoliberal. No puede haber marcha atrás, queridos compatriotas. Y en quinto lugar, prepararnos para garantizar en cada unidad de batalla Bolívar Chávez un saludo desde aquí a la UVC, a los círculos de luchas populares, CLP, prepararnos para una campaña electoral, dijo la presidenta Tibisay, ¿verdad? Campaña electoral de 21 días. Bueno, nuestra precampaña es construir, es amar, es unir, es convocar, es motivar conciencia, es formar. Y la campaña electoral, 21 días, debe ser una campaña demoledora, de grandes movilizaciones y de preparación con cada VC de la victoria perfecta, la victoria admirable. Una victoria que deje historia y le dé una lección. Una victoria que deje historia, hermanos. Lo recordaremos, los más jóvenes podrán contarlo por allá en el 2060, 80, cuando alguno de nosotros ya no esté físicamente, por allá en el 2060, 70, que lleguen ustedes los más jóvenes, podrán contar cómo se forjó esta revolución, cómo tuvimos un gigante como Chávez, y cómo Chávez al partir dejó otro gigante, dejó el gigante del pueblo de Venezuela, y cómo ese pueblo enfrentó a los pelujones y los fue derrotando uno por uno, batalla por batalla. Yo le he dicho a la presidenta del Poder Electoral, aprovecho para hacerlo público, compañeros, compañeras del gran polo patriótico, señores y señoras de la MUT, La MUT. ¿Habrá alguien que quiera la MUT en este país? Verdadita, verdadita. ¿Ustedes creen que alguien se sienta orgulloso de decir, yo soy de la MUT? Ni ellos mismos se quieren, tienes razón. Ahora, yo le he propuesto formal y oficialmente, como jefe de Estado, como jefe de gobierno, como militante de base del Partido Socialista Unido de Venezuela, como coordinador del gran polo patriótico Simón Bolívar, le he propuesto a la presidenta del Consejo Nacional Electoral que el CNE disponga un documento y la fecha para firmar un documento oficial donde nos comprometemos a reconocer los resultados electorales que dé el Consejo Nacional Electoral el 6 de diciembre del 2015. Yo quiero ser el primero que lo firme. Reconocer los resultados, respetar el árbitro electoral, desde ya. Aquí debería haber
normativas legales que hagan respetar al poder electoral, porque no puede ser que estos bandidos inmorales ataquen los rectores del poder electoral nacional e internacionalmente y no les pase nada. Queden en manos de ustedes, legisladores del futuro, legisladores 2016-2020. Ya les tocará a ustedes pensar estos temas para que haya respeto al poder electoral. Yo humildemente propongo estos 5 puntos para ir conformando la ruta, compañeros de la Dirección Nacional del Gran Polo Patriótico, compañero Jorge Rodríguez, coordinador del Comando de Campaña de las Victorias 2015. Construir esta ruta y nosotros comprometernos a la paz del país. Yo lo dije en el 2013, ¿recuerdan? Yo sabía que no era fácil el 2013, pero también tenía fe en la victoria. No lo dudé ni un segundo. Dije, si gano con un voto, ganamos. Y si pierdo con un voto, perdí. Y no fue un voto. Fueron más de 300.000 votos de la campaña y la victoria heroica para el primer presidente chavista de la era revolucionaria. Luego ellos salieron a recorrer el país con todas las libertades públicas. Recuerden ustedes eso, con todas las libertades, a retar. El 8 de diciembre, vamos por ti, Maduro, decía uno, ¿recuerdan? El 8 de diciembre es un plebiscito, decían ellos. Nosotros tranquilos, yo haciendo lo que me corresponde hacer y voy a seguir haciendo. Gobernar, a mí me corresponde gobernar y voy a seguir gobernando con el pueblo en gobierno de calle. Y los candidatos y candidatas desplegados con amor por las calles de la patria. Cada quien cumpliendo su función como debe ser. Y ahora vamos a esta campaña. Máximo respeto al árbitro. Es como que nuestra Vinotinto, que sin lugar a dudas fue desfavorecida en el juego con Perú por el árbitro de manera descarada. Y el día de ayer también una que otra cosita por allí el árbitro, saliera nuestro Vinotinto a desconocer el resultado del juego de fútbol de ayer. ¿Ah? A desconocer el árbitro. El árbitro es el árbitro. Y debe ser respetado. Y más aún cuando el árbitro electoral venezolano actúa y ha actuado de manera impecable, ajustado a la constitución, a la ley, a la ética, a la institucionalidad. Bueno, camaradas, esta jornada de trabajo hoy lunes, de reflexión, de planificación, de visualización, ¿verdad? Tenemos presentes aquí a los gobernadores. Los gobernadores han decidido, como saben ustedes, y vamos a lanzar en los próximos días, hemos decidido crear una nueva instancia de coordinación de gobierno, de articulación y coordinación gubernamental al más alto nivel, con la creación del Consejo Bolivariano de Gobernadores de la Patria, con los 20 gobernadores y gobernadoras revolucionarios de este país. Y han decidido un equipo de coordinación, el G5. Lo llamamos así, aunque no es el nombre oficial. Es un equipo de coordinación. Ahí están los compañeros Wilmar Castro Soteldo, Tarek El Aizami, Aristóbulo Isturiz, J.
José Gregorio Vilma Mora, y la camarada Estela Lugo. Cinco compañeros, estamos trabajando ya, tenemos dos semanas intensas articulando problemas regionales, necesidades. Está el Consejo Federal de Gobierno allí, le aprobé 25 mil millones de recursos adicionales hace una semana por los ingresos extraordinarios del país. Bueno, fíjense ustedes, si yo estuviera en mayoría, estos recursos no llegarían a los estados, ¿no? Estamos haciendo un plan especial. Está quedando, bueno, en un nivel de detalles que creo que es el plan de acción de gobierno basado en el plan de la patria más completo que hemos hecho en toda la historia de la revolución bolivariana en el poder político, en el gobierno nacional. Aprovechando la tremenda experiencia de nuestros gobernadores, gobernadoras, de sus equipos de trabajo, su dedicación, su entrega. Igualmente, a nivel de los alcaldes, se ha dado un proceso de dinamización de una nueva estructura que se ha creado y la vamos a lanzar muy pronto oficialmente, que es el Consejo Bolivariano de Alcaldes de la Patria, con el 75% de los alcaldes del país. Ahí también el nivel de planificación ha ayudado mucho, porque el alcalde, bueno, es el que está en el, digamos allí en la calle, vinculado más internamente, más íntimamente, se podría decir, con los problemas reales de la sociedad, del pueblo, de la comunidad. Ahí hemos conformado un equipo de coordinación que está motorizando la instalación. He visto que han instalado en varios lugares del país, ¿verdad? Ahí se encuentra el compañero. Ah, en las siete redes ya se instaló con presencia de los alcaldes el Consejo Bolivariano de Alcaldes de la Patria. Ahora vamos a la plenaria nacional. Y ahí también está surgiendo un plan mucho más objetivo, real, impactante, combinando la matriz de planificación para la acción del gobierno nacional, del Consejo de Vicepresidentes, de los gobernadores, de los alcaldes. Y ahí es donde yo tengo una propuesta para ustedes, compañeros. El domingo hay circuitos que yo veo los candidatos y las candidatas, y si me tocara votar en ese circuito, votaría por todos. Jorge, vamos a colocarnos allá. Si quieres, se ponen ustedes tú y alguna compañera, Diosdado, allá, en las mesas de votación, para que vean ustedes cómo se va a votar el domingo. Pero yo quiero, antes de ver cómo se va a votar, decirles lo siguiente. El domingo va a haber un triunfador. El pueblo, la revolución. Pero va a haber un seleccionado y una seleccionada. Pongan celosa, ya lo iba a decir. Ustedes lo llevan así, mira, a un ritmo. ¿Ah? Arriadito lo llevan a uno. Ni María León, pues. Se le escuele María León. Entonces, yo tengo una propuesta, compañero Diosdado, para que la vean en la dirección nacional también. Estoy convencido de esto. Estamos construyendo un sistema de gobierno popular que debe ser cada vez más eficiente. Nunca antes en la historia de Venezuela, Ramonet, compañero, había habido simultáneamente tantas políticas públicas, tantos proyectos, tantas misiones que favorecieran a tanta gente en este país, que tocaran a este pueblo, que generaran educación, salud, trabajo, ingresos, el derecho a alimentarse, a vivir, vivienda. Nunca antes, nunca, nunca, esto nunca existió. Dudo que exista en otro lugar del mundo lo que hacemos aquí. El pueblo huérfano de 200 años se acabó.
Este es un pueblo protegido amorosamente y un pueblo que sabe que cuenta con su revolución. Inclusive aquellos sectores de la población que no están con la revolución saben que si necesitan, en caso extremo, en cualquier situación, de una ayuda, aquí estamos nosotros y se la vamos a dar con amor, sea la que sea, el apoyo, la ayuda, sea una vivienda, sea salud, sea educación. En estos días, una familia que siempre ha votado, no afecta a la revolución, siempre ha votado por la oposición, me daba las gracias porque su hijo salió seleccionado para estudiar en una prestigiosa universidad de la cual ellos no pensaban jamás ingresar, en una prestigiosa carrera, salió seleccionado sin tener que hablar con nadie, sin tener que tener palanca en el nuevo sistema de ingreso universitario nacional. Y yo le decía, bueno, está bien, eso es gracias a la revolución, le decía yo. No mete su cuñita, pues. ¿Gracias a quién? A Hugo Chávez Frías. La gente sabe que aquí tiene una mano amorosa, paternal, maternal, patria, matria, de protección para toda familia, sea quien sea. También me contaba el general Quevedo, que por allá llegó a un lugar de unos edificios que lo llamaron. Llegó la gran misión Venezuela Tricolor. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, Venezuela Tricolor. Llegó a un lugar que yo le enseñaba a un amigo visitante internacional que estuvo aquí ayer. Nos fuimos a dar vuelta por Caracas, como a las 11 de la noche, ¿verdad, Silvia? Como a la 1 o 2 de la mañana estábamos caminando por unos lugares de Caracas y conversando y recordando. Un gran amigo de la Revolución Bolivariana, un gran amigo nuestro comandante Chávez, que pasó y conversamos largamente la situación de nuestra América Latina. Y entonces pasamos por ese lugar. Yo le dije, mira, compañero, aquí nosotros perdemos las elecciones normalmente 70-30 o hasta 80-20. Y las familias de estos edificios, de estos lugares, lamentablemente, digo lamentablemente porque de verdad no tienen razón para estar contra la revolución, pero han estado. Es lamentable, pues son venezolanos y venezolanas también. Pero ellos no dudaron. Unos vecinos le contaban al general Quevedo que estaban viendo el programa que yo hago algunos martes. ¿Cómo se llama? En contacto con Maduro. Estaban viendo el programa y al otro día se hablaron varios vecinos y dijeron, mira, Maduro fue para no sé dónde, ¿viste? Están poniendo unas grúas gigantescas y están recuperando los edificios y el entorno y ponen unos parques biosaludables y ponen las cosas bonitas. Y unos vecinos dijeron, ah, pero esos son chavistas. No, bueno, pero vamos a ver. Y llamaron al general Quevedo. El general Quevedo, ustedes saben, es un buen comunicador, un hombre cariñoso, bien decente. Llegó allá, conversó. Y ayer yo pasé y esos edificios están bellísimos. Y esa gente sabe que a pesar de que ellos no nos han querido políticamente, nosotros estamos listos para protegerlos, para tender nuestras manos, para abrazarlos. Y ustedes tienen que demostrárselo. Tienen que demostrárselo todos los días. Así que estamos conformando un sistema de gobierno que tiene que ser perfecto, hermano, para todos los años que están por venir. Y eso amerita la dedicación, como estamos nosotros, exclusiva, todos los días, a toda hora, comunicación, toma de decisiones, que ningún problema nos estalle en la cara, nunca ningún problema debe acumularse. Ahora, yo quiero que el 28 de junio, ahora este domingo, todos los candidatos y todas las candidatas, son 1.162, van a ser elegidos unos 90 y pico, ¿verdad? Mira cómo echa cuenta
1162 menos 115. Espera, espera, espera. Me falló. 1162 menos 115. 1047. Yo quiero, hermanos y hermanas, jóvenes de la patria, mujeres, compañeros, hombres maduros, que los 1047 compañeros y compañeras que no sean electos en esta oportunidad se incorporen de manera inmediata a trabajar en el sistema nacional de gobierno popular y continúen en las calles, directamente en contacto con las comunidades y sean los ojos y los oídos del gobierno revolucionario. ¿Ustedes están de acuerdo? Aprobado, pues. Y además, logremos la perfecta combinación entre el liderazgo de aquellos compañeros que queden electos y el trabajo en equipo que ustedes han gestado para seguir trabajando por la comunidad que ustedes visitaron y que ustedes establecieron el compromiso de corazón. ¿Cuántos de ustedes son jefes de CLP? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes son jefes de VC? ¿Viste, Diosdado? Entre CLP, ¿cuántos de ustedes, bajen la mano, cuántos de ustedes son delegados del Congreso? Dejen la mano levantada los que son delegados del Congreso y dirigentes del CLP. No, vale, ¿entienden? Escucha. ¿Quiénes de ustedes son delegados del Congreso y además son jefes de CLP? Ah, esto es bueno, fíjate, hay que cruzar esta matriz, Jorge. Hay jefes de VC, hay jefes y jefas de CLP, hay delegados y delegadas del Congreso. Y hay hombres y mujeres del pueblo que ni son jefes de CLP, ni jefes ni jefas de VC. Levanten la mano los que no son jefes ni de VC ni CLP. La gran mayoría. Democracia, democracia, democracia. Yo quiero que esto lo hagamos también, gobernadores, alcaldes, con los jefes y jefas de CLP que fueron electos por la base. Los incorporemos en la estructura nacional nueva que estamos creando para el sistema de gobierno popular. Jorge Arriaza, compañero Arriaza, vicepresidente, tomen nota de esto porque esto es ya. Ministra de la Presidencia, Carmen Meléndez, esto es desde hoy. Hay que recopilar, bueno, las capacidades de cada quien para que entren en todo este sistema de gobierno desde ya. Bueno, poniéndole las condiciones que hay y el entrenamiento necesario y el sustento económico para que no lo tenga. Oh. A igual trabajo, igual salario. Es, miren, quisieran nuestro comandante en el 96, en el 2002 haber tenido esta fuerza. Líderes verdaderos de los CLP que están allí con el pueblo. Líderes verdaderos de estos candidatos y candidatas que han hecho historia toda esta semana. ¡Qué hermosura de fuerza hemos levantado! ¿Ustedes creen que la MUC tiene ni un milímetro de esta fuerza monumental que tiene la patria? Así que ahora vamos a proceder a Jorge Rodríguez Gómez, va a enseñarnos
el método de cómo se va a votar el domingo 28. El próximo domingo 28, todo el pueblo a seleccionar, a elegir con su voto los candidatos y candidatas de la patria. Adelante, Jorge. Muchas gracias, presidente Maduro. Me acompañan los dos hipotéticos votantes, María Cristina Iglesias y Diosdado Cabello. Este sistema de votación, estamos colocando dos máquinas de votación. Ah, ya, que se vea en la pantalla, por favor. Dos máquinas de votación, una de la circunscripción del municipio Atures del estado de Amazonas, que es uninominal, y otra de la circunscripción del municipio Caroní en el estado Bolívar, que es plurinominal. Esa es la primera información. En las elecciones uninominales, que son casi todas las del país, se va a votar una sola vez. Repito, en las uninominales usted marca un solo candidato. Este es uninominal. Otra cosa importante para los candidatos y las candidatas: la única forma de desbloquear la máquina es con la huella dactilar del votante. Es decir, el miembro de mesa no va a poder manipular en modo alguno los votos en la máquina de votación. Asumiendo... transparencia total. Vamos a votar, pues. Sí, cómo no. Suponiendo que yo soy el miembro de mesa, lo primero que hago es colocar una cédula de identidad. Estamos colocando una cédula de identidad. La mía, ponla de esa. No, no puede ser la suya, porque usted no vota en el municipio de Atures, presidente. Ah, ¿viste? Perfecto. Aquí estamos entonces en el sistema. Aparece el nombre de la persona. ¿Cómo se llama? Bernabé Audilio. Audilio Bernabé, apellido Bernabé. Todos en Amazonas se llaman Bernabé. Ahorita cuando se prenda la luz azul. ¿Están viendo en la cámara ustedes? 28 de junio, próximo domingo, todo el pueblo a votar. Primer paso ahora, para la gran victoria del 6 de diciembre. Ahora la votante, María Cristina Iglesias, coloca su huella dactilar. Al colocar ella la huella dactilar, ¿puede retirar la huella, señora votante? Ya queda elector habilitado para votar. Se prende esta luz azul porque la desbloqueó con su huella. Se aprieta el botón azul y ya quedan aquí los candidatos. Aquí sí puedo votar yo. Ahí sí puede votar usted. Vamos a votar por una mujer, ¿verdad? Sonia, aquí está. 11. Ya va, presidente. Al él, el presidente... Fíjese, esto es importante, perdón, Jorge. Ajá. Nosotros vamos a votar por nombre y por número. Cada quien debe detallar la persona con que quiere votar. Por ejemplo, María Cristina Iglesias, Silvia Flores, es el número 5, es el número 6. Además del nombre de la persona, el número, ¿verdad? Ahora fíjense, cuando usted coloca su opción en la pantalla, esta vez no vamos a tener boleta como estábamos acostumbrados, sino que se vota directamente en la pantalla de la máquina de votación. Cuando usted coloca su opción, en esa opción aparece un signo de check, de positivo. Si a usted le parece que se equivocó escogiendo esa opción, sencillamente vuelve a tocar y desaparece el símbolo, y usted puede escoger otro candidato. No, déjame a mí. Vamos a elegir a Yenice, otra mujer. Muy 12. Bien. Campaña. Todavía no ha culminado. Para que culmine, usted tiene que colocar, apretar el botón de votar. Votar. Dele. Listo. Sale. Este es el sistema electoral más perfecto del mundo. Aquí está. Se vota. Aquí sale, yo voté por Yenice, número 12, correcto, confirmado, y esto yo lo coloco en la caja de resguardo, que llaman urna electoral en otras partes, RA. Y después viene la auditoría en caliente, el sistema electoral más perfecto del mundo, correcto, primer voto. Ahora viene el voto plurinominal. Ha habido confusión, hermanas y hermanos. Si es uninominal, no es que usted va a votar por un principal y un suplente. Usted vota por una sola persona, un voto. Y luego en el plurinominal, si es de dos, usted vota dos veces, que son, es el caso de 11 circuitos, y si es de tres, usted vota tres veces.
El procedimiento aquí es el mismo, se coloca la cédula. Jorge, hay que hacer un gran esfuerzo porque el pueblo sepa eso con mucha claridad en cada circuito. Pero además, el pueblo debe saber dónde están las mesas de los centros electorales. Hay que identificarlo. ¿Eso se ha hecho? ¿Han identificado todos los centros de votación? Bueno, ese día hay que tener un camión bien bonito afuera, música, gente muy animada, para que el pueblo sepa, porque apenas se va a utilizar el 20% de los centros de votación del país, 20% nada más. Bueno, me acaban de decir que es 26 ahora. Ajá. Bueno, yo tuve una confusión, aclaro. En las plurinominales se vota dos veces nada más, así sea plurinominales de tres o de dos diputados. Aquí se coloca el número de cédula, el miembro de mesa coloca el número de cédula. Aprieta, aparece el nombre de la persona, Justina del Carmen Hernández, yo te digo Diosdado. Justina del Carmen Hernández. Se verifica los datos del elector. Es importante que se recuerde que fíjense que el miembro de mesa no puede desbloquear la máquina, no puede meter votos porque quien desbloquea la máquina es la huella dactilar del votante. Ok, ya se prende el azul. Por favor, doctor Diosdado. Un dedito inocente. Muy bien, habilitado para votar. Venga por aquí, doctor Diosdado. Ya va. Se prende la luz azul, se aprieta la luz azul, ahí aparece. Entonces usted escoge dos votos. Ya va, fíjense esto, ¿no? Diosdado apretó el 17 y el 16. Vamos a suponer. Vamos a suponer que haya escogido uno solo, el 17. Solamente. Aprieta votar, Diosdado. Te dicen, usted dejó de seleccionar un cargo porque es plurinominal. Y le preguntan, ¿completa la selección? Yes. Yes. Dale. Ahí ya escogió dos números. Él y él. El 17 y el 16. Ahora sí puede apretar votar. Listo, presidente. Así es el mecanismo para el voto. Vamos a difundirlo con mucha fuerza durante toda esta semana. Adelante, presidente. Bueno, un aplauso a Jorge Rodríguez, a Diosdado, a todo el equipo electoral. Y ya estamos listos, pues. Estamos listos para dar este paso trascendental, histórico, bonito. ¿Eh? El 28, antes del 28 yo también los convoco a ustedes. El miércoles que viene, 24 de junio, queridos hermanos, vamos a hacer justicia con la historia. Justicia con la historia. Vamos a llevar a Negro Primero al Panteón Nacional. Justicia. Hemos editado, aquí tenemos, hemos editado folletos, encarte. Esto forma parte del proceso de reideologización, repolitización, repolarización concreta, real, con el negro. Lo que significa el negro primero en la historia de Venezuela. Aquí sacamos un folleto muy bonito, porque de pronto nosotros dejamos que la historia pierda fuerza por falta de conocimiento. Este es un folleto maravilloso. Usted lee este folleto y actualiza el conocimiento que tenemos sobre Negro Primero. Aquí está, por ejemplo, lo que escribió en su biografía José Antonio Páez, al final de su vida, cómo describía Negro Primero, cómo quería Bolívar, añoraba a Bolívar y lo dijo después que supo la muerte de Negro Primero.
añoraba el libertador que el negro llegara a Caracas con las tropas victoriosas para presentarle a sus amigos en Caracas este negro inteligente, alegre, valiente. Pero en el camino de Carabobo, allí el negro quedó en el terreno. Cilia y yo vivimos el sábado, fue Cilia. Estábamos viendo la escenificación de la batalla. ¿Ustedes la vieron? Por Venezolana de Televisión. Felicito a la juventud, a los liceístas, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Carabobo. Extraordinaria escenificación de la batalla de Carabobo y particularmente de la caída de Negro Primero. Y estábamos con Diego, Diego tiene 4 años, estábamos jugando con él y con la televisión prendida, y de pronto él se puso a ver la batalla, y vio la batalla, se impresionó, preguntaba cosas, Bolívar, caballo, la cosa. Bueno, y terminó la batalla. Y de repente, yo estaba trabajando unos temas, una hora después, y Cilia se iba con él a hacer una actividad. Y antes de despedirse, este niño, este bebé, 4 años, me dijo: abuelo, ¿tú viste lo que dijo el negro? Vengo a despedirme porque estoy muerto. Lo impresionó eso. Y se cayó del caballo. Eso me recordó a mí cuando éramos niños. Yo no sé si le sucedió a ustedes, seguro que sí. ¿No? Esos pasajes de la historia lo marcaban a uno. Y esa marca va conformando los símbolos de la identidad, de nuestra identidad, de nuestra hermosa identidad, de la cual tenemos que sentirnos orgullosos, la identidad de Venezuela, de esta patria latinoamericana caribeña, de esta patria bolivariana, esa identidad que rescató el comandante Chávez. Eso, cuando yo hablo de repoblarización, repolitización, remoralización, reideologización, hablo del rescate de la pasión patria y sembrar esa pasión patria en el pueblo humilde, en el pueblo de a pie, en el joven que se levanta, en el niño, que sientan, como decía el comandante Hugo Chávez, hasta en sus vísceras sientan la patria. Es el trabajo más grande que nosotros podemos dejar a las generaciones futuras, sembrar la patria. Por eso yo los invito, el miércoles vamos a estar aquí en Caracas en una gran marcha popular, cívico-militar, haciendo este acto de justicia, que es llevar allá al lado de Bolívar y al lado de su taita al Negro Primero. Y yo invito a que ustedes en todos los circuitos del país, unidos a la Fuerza Armada, recordemos al Negro Primero, recordemos la batalla de Carabobo, la victoria de Carabobo, y felicitemos y celebremos el Día del Ejército Bolivariano, un día glorioso de nuestro ejército bolivariano, el día de la victoria que dio como nacimiento a Colombia. Realmente es grandiosa la historia que en esta tierra se ha hecho. Es grandiosa la historia que estamos haciendo ahorita ustedes. Y es grandiosa la historia que está por construirse. Estamos en el año bicentenario de la Carta de Jamaica. Han sacado una consigna bien bonita. Lo estuve viendo en unas cuñas de televisión. Y es verdad lo que dice esa consigna, ¿no? Deciré. Deciré Santos Amaral. La consigna. 200 años, mira, tiene su público, deciré. ¿Cómo es la consigna? Fíjense ustedes, 200 años,
La batalla de Carabobo, que vamos a conmemorar llevando a Negro primero al Panteón. Vamos a recordar los 194 años, ¿correcto? 194 años, 1821-2015. Vamos rumbo al Bicentenario de Carabobo, 2021, no se les olviden la meta que nos puso el comandante Chávez. Pero mucho antes, 1815, hace 200 años, en un día como hoy, en días como hoy, nuestro libertador llegaba derrotado a las costas del Caribe, solo, derrotado, traicionado, a Jamaica llegaba. Eso sí, la derrota como un mal pasajero de aquel que tiene fe en la causa que defiende y en la lucha que emprende. La derrota es apenas un suceso. Así fue la derrota en la vida de Bolívar. Un suceso más que le permitió perfeccionar la visión. Bolívar venía de la derrota de la Primera República. Venía de la derrota de la Segunda República en las manos del ejército de Boves. Y en 1815... el libertador tuvo tiempo, tuvo alma, tuvo inteligencia para escribir la Carta de Jamaica. Para escribir la Carta de Jamaica. Seguramente ustedes han pasado por momentos difíciles en la vida, todo el mundo ha pasado. O uno tiene un problema grave, ¿verdad? Personal, emocional, humano. Y se siente abatido de repente, no quiere ver a nadie, no quiere hablar con nadie. Imagínense un Bolívar derrotado dos veces. Primera República, Segunda República, solo, traicionado. Fuera de su tierra por allá, en tierras ajenas, aunque hermanas. Y Bolívar escribe la Carta de Jamaica. Y en esta carta prácticamente, compañeros, dibuja la ruta completa de lo que después iba a suceder en nuestra América. En esta carta señala con mucha fuerza y claridad, y luego lo ratifica en sucesivas cartas y discursos, en el discurso de Angostura el 15 de febrero de 1819, allá en el Orinoco, que sin igualdad no habrá independencia. Sin igualdad y libertad no habrá república. Y Bolívar se desprende de su propia clase social de origen. Los propios héroes de la independencia le dan la espalda porque la conciencia esclavista era muy grande. Era dominante, era hegemónica, la ideología esclavista. Absolutamente hegemónica. De considerar a nuestros abuelos africanos algo menos que seres humanos. Y Bolívar rompe ese paradigma temprano. Pudiera ser el primer lugar del mundo, pudiera ser donde ese paradigma fue roto por un líder de la importancia de Simón Bolívar. Habla de los derechos del hombre, los derechos humanos hoy, y traza la ruta. El libertador. Por eso tiene razón la consigna que han lanzado en la campaña en homenaje a Negro Primero cuando dice: de la Carta de Jamaica a Carabobo y de Carabobo a la gloria. Cuando Negro Primero va en la primera lanza del ejército libertador y cae y se convierte en el mito general que se convirtió en Negro Primero, estaba el mensaje claro que el pueblo que Bolívar decía que estaba ausente en 1814 y era la causa de la derrota de la Primera y Segunda República, ya el pueblo iba adelante como protagonista. Negro Primero es la confirmación de las tesis bolivarianas de que sin pueblo no hay independencia, sin pueblo no hay república. Tesis plenamente vigente en el tiempo.
muy adelantada de su época, muy adelantada de su época. Aquellos caudillos que veían al pueblo como lo ven todavía la oligarquía, como montoneras que había que llevar, y los llevaban como montoneras. Bolívar ya veía al pueblo como protagonista, amoroso protagonista de nuestra historia. Por eso el homenaje a Negro Primero, la revitalización de los elementos míticos de la espiritualidad profunda de la independencia, forma parte de la batalla de hoy. Por eso es que yo digo una y mil veces, y lo dije allá en la Cumbre de las Américas, ante el discurso del presidente Obama, para nosotros, los revolucionarios, los bolivarianos venezolanos, los chavistas, la fuerza no es un simple testimonio del pasado que murió en el escrito de un historiador. No, para nosotros la historia es fuerza viva que revitaliza y va renovando permanentemente la espiritualidad del pueblo, su simbología, su pasión, su llamarada verdadera. Eso es lo que nos mueve a nosotros en cada etapa, en cada momento. Y cuando nosotros decimos, Chávez vive, tenemos que saber que para que Chávez viva, la historia tiene que estar plenamente viva y vigente en las luchas de hoy y en las luchas por el futuro. Nosotros somos historia viva. Si algo nos diferencia del polo de la derecha es que nosotros nos sentimos orgullosos de ser venezolanos, orgullosos y orgullosas de ser venezolanos, de ese tricolor maravilloso, amarillo, azul y rojo, de decirnos hijos de Bolívar. Nos sentimos profundamente orgullosos de ser chavistas, chavistas para hoy, chavistas para siempre. Por eso, esta carta de Jamaica también, vamos a entregar ahora en la salida. Tenemos que estudiarla, su contexto histórico, en el contexto histórico, cómo surgen estas ideas y cómo Bolívar logró, sin internet, sin televisión, sin radio, conocer a profundidad la situación real de la América que se iba liberando del yugo español, del yugo imperial, y cómo logró visualizar el camino de la unión en un solo bloque de nuestra América, y cómo visualizó el papel histórico preponderante que tenía que jugar el pueblo, los negros, los zambos, los indios, los mestizos, los blancos pobres, el pueblo, para que se fundara de verdad una república y se consolidara la unión. Bolívar, aquí está en la carta de Jamaica, pareciera que lo hubiera escrito ayer. Nuestro libertador, plena vigencia tiene, por la fuerza con que la historia nos hace enfrentarnos a circunstancias similares. Bolívar nos dijo, Bolívar nos dice, desde hace 200 años, desde la Carta de Jamaica hasta la batalla por la patria de este 2015, en la era bicentenaria, Bolívar nos dice, el velo se ha rasgado ya. Hemos visto la luz y se nos quiere volver a las tinieblas. Se han roto las cadenas. Ya hemos sido libres y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos. Por lo tanto, la América combate con despecho y rara vez la desesperación no ha arrastrado tras de sí la victoria. Hoy podemos decir con Bolívar, con nuestro amado Chávez, ustedes, líderes, lideresas de la nueva patria, que han venido a renovar la energía de la revolución bolivariana desde las bases, el velo se ha rasgado y ya hemos visto la luz, y ellos quieren volvernos a las tinieblas. Por lo tanto, la Venezuela de hoy, del siglo XXI, la Venezuela bolivariana, combate con despecho y rara vez la desesperación y la justeza de nuestra lucha no ha arrastrado tras de sí la victoria. La victoria nos pertenece, compañeros, camaradas, hermanos. Vayamos con la bandera tricolor de Bolívar, la bandera de Chávez. Vayamos
desde hoy 22 de junio hasta el 6 de diciembre a la gran victoria, a la victoria admirable del pueblo de Bolívar, de la causa de Bolívar, de la causa de la patria. Muchas gracias, camarada. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! Vamos a regalarle a Venezuela un hermoso video del canto de la patria, de los tambores profundos, que acompañe la inmensa alegría de esta fuerza que comienza a nacer desde este 22 de junio. ¡Hasta la victoria siempre, camaradas!